Bueno. Bienvenidos a un nuevo canal. En esta ocasión continuamos con Parasite 2, gente. Hoy el episodio número 4. Hoy sí, vamos a intentar ir por el hierrito, banda. Hoy sí, porque ayer se supone que íbamos a avanzar en el laboratorio, que íbamos a buscar hierro. Pero como saben, fue un episodio lamentable. Nos estuvieron matando todo el tiempo. Estuvimos cayendo, nos balacearon. Entonces la idea hoy es irnos a meter a una, a hacer un hoyo y empezar a minar en la capa 11 hasta que logremos encontrar bastante hierro para ver qué es lo, bueno, primero hay que revisar qué es lo que necesitamos de crafteos para la munición, banda. Así que sean bienvenidos a este nuevo episodio y pues vamos a darle, estamos igual, horizontal y vertical en YouTube. Gente, sean bienvenidos a este nuevo episodio. Vamos a darle, banda. Vamos a darle, Mr. Manuel, ¿cómo estás? Hola, hola, un saludito para ti, Mr. Manuel. Estamos ready. Estamos ready. Bien. Ya vamos a empezar con los problemas de comida. Se me olvidó que tenía que guardar cosas, ¿eh? Se me olvidó que tenía que guardar cosas. ¿Quién está? Anite, Kira, Magneto y Migue. A ver, entonces. Se me olvidó, pero mira, voy a meter todo esto aquí de una vez. Todo esto que no guardé y ya después lo guardo. A ver, esto. Este ilegalísimo, por cierto, la Thompson. Pero pues ahí la traemos. Esto. Así que nos vamos a ir a minar, gente. Nos vamos a ir a minar. Nomás déjenme ordeno aquí todo el desastre que traigo. Yo creo que vamos a tener que comprar munición por si acaso, ¿eh? Por si pasan o empiezan a pasar cosas raras. Más vale traer munición para para el revólver. Me imagino que vamos a sacar hierro de ahí. Así que, mira, aquí traigo la comida. Bien. La comida, esto iba así, ¿no? Creo que sí. Aquí traigo comida. Acá traigo otro poco de comida. Acá otro poco de comida. Bien. Yo estaba pensando que a lo mejor va a llegar un punto donde vamos a tener que ayudar a la bandita a craftear comida, ¿eh? Yo creo que va a llegar un punto donde vamos a tener que ayudar a craftear comida porque no hay. La verdad, las cosas como son. Las cosas como son. Buenas noches, tardes, soy de Argentina. ¿Qué onda, Escorpión? ¿Cómo estás, CertiGamer? Buenas tardes conmigo. Aquí conmigo son las 6 de la tarde, así que buenas tardes. Y si, y para ti son las noches ya, ¿no? Y buenas noches para ti. Buenas noches para ti. A ver. Ya no le hice nada a la casa, por cierto. Ya no le hice nada. Necesito empezar porque necesito un montón de cosas, banda. Un montón de cosas necesito. A ver. Primero déjeme asegurar que guardé spawn. Ah, que es de noche. ¿Guardo spawn? Aquí anda gente, ¿eh? Aquí andan mis compas. Vamos a ver qué tal. Vamos a dar una vuelta, gente, y a ver qué tal. A ver. Ah, está la casa de Iván. Oh, desgraciado. Ahí la lleva, ¿eh? Ahí la lleva, Iván. Decorando bien su casita, míralo. Y hubole. Va bien, a ver, me metí Ah, ilegalmente, ¿sabes pero qué bueno. debemos de hacer aquí abajo? Quitar todo esto y Buenas, poner la madera. buenas. Un tal. Un Cámara, tal que lo escucho muy muchísimo fuerte. bien. Hola. Ah, es que está. ¡Migue! Hola, jefe. Vente, vente, vamos al chisme, vente. Vamos al chisme, vamos al chisme. Acá son las 10 de la noche. ¿Cuál Sí, chisme? tarde ya en Argentina, ¿no? ¡Van! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo andas? ¡Saludito! Buenas noches, queridos compañeros. Buenas noches, señor jefe. Pásele. A ver, ¿cómo están? ¿Cómo los ha tratado esos problemas de cocina? Bien. Mal. Mal. ¿Bien? Mal. Cállate. ¿Me va bien? Pero tengo que decir la verdad. Dilo, dilo. Di la verdad, Kira. Sobreexplotan. ¿Quién fue el que escribió Invernadero? ¿Cómo que sobreexplotan? Sobreexplotan. ¿Quién te está explotando? Piper. ¡Ah! ¡Oh! ¿Explotó un creeper o qué? ¿O de qué estamos hablando? Ya me Así. confundieron, ¿eh? Algo así. Algo así. El ¿Pero tipo de techo dónde? cerca de la cocina. Bueno, ¡Santo ya lo cielo! arreglamos, pero tenías. ¡Santo cielo! Todo por culpa de Magneto. ¿Qué onda, Pero Luis? ¿Cómo ya estás? Vamos remodeló. Yo estaba empezando, vamos sola cuando pasó empezando. eso, no estaba Magneto.
Y Ya entonces. remodelamos la cocina. Pero tenemos comida. No. No, apenas vamos a empezar. Te regalo un taco. Bien, bien. Yo voy a buscar un poco de hierro porque creo que se va a ocupar bastante, ¿eh? Y ese sándwich. ¿Ayudo a recolectar? Sí, Miguel, Sí, ayúdales, ayúdales. sí. Nomás que queremos arreglar aquí porque está todo hecho bola y vamos a poner hilera por hilera. Ah, yo tengo que empezar a Una toma investigar lo del térmica. lo laboratorio. Necesitamos Ah. munición. Mucha munición. Yo voy a empezar a desbaratar así. Yo encontré cosas que para eso. Te lo traigo. Bien, bien, bien. A ver, gente, les explico Rapidix, Rapidix. Miren, vengan acá. Síganme, síganme los buenos. Aquí nosotros, no acá. Aquí tenemos un laboratorio de armas. Esta es una serie donde hay parásitos, de un mod de parásitos. Lo que pasa es que los parásitos todavía no han sido revelados. Creo que hasta mañana se van a liberar. La cosa es que estamos tratando de tener comida, estamos intentando tener armaduras. El problema es que va lenta la producción. A mí me tocó hacer munición, pero para hacer munición necesitamos encontrar hierro. Pero tristemente el hierro es muy complicado agarrarse porque hay otro mod que aparece zombies con pistolas y empiezan a disparar a diestra y siniestra y nos terminan matando. Entonces, está complicado. Y mira lo que traigo yo. Traigo una simple pistola y un mini revólver. Es todo lo que traigo. Un mini revólver. Míralo. Apenitas se nota ahí. Entonces, el plan de ahora es ir a buscar eso. Ir a buscar hierro porque aquí es el. Esta parte es el laboratorio. Que por cierto, y cada vez hay más cofres, ¿eh? Cada vez hay más cofres de estos de seguridad. Entonces, el plan es ir a buscar eso. Buscar hierro. Se supone. No sé si va a entrar Iván ahora. ¿Quién sabe? Que es mi otro compañero. Buenas tardes, Cleopatra. Estos NPC nos venden cosas. ¿Puedo hacer solamente eso? Pues de principio, buscar hierro. Y también intentar craftear ya Tengo una bola de las máquinas. champiñón. Las máquinas. A ver. Hay que comprar munición, se me andaba olvidando. Eso sí, nos venden carísimo. Nos venden carísimo. Pero yo creo que con Todos los que quince. 15. tengan champiñón, ustedes son No, yo creo que voy a gastar más, ¿eh? Yo creo que voy a gastar más munición. Con 25. Ahí está. Yo creo que con 25 se hace, ¿eh? Yo creo que con 25 se hace. Ellos están encargando de hacer la comida, porque hay un mod de comida que también está complicado de usarse. Déjenme nada más guardo el hierro que me sobra. Ah, no, tengo que hacer picos, picos, picos. Picos, picos, picos. A ver. Esto aquí. Esto por acá. De hecho, debería llevarme este hierro, yo creo, ¿eh? Mira, me voy a llevar nomás para dos hierro, dos picos más. Y lo demás lo guardo. Así no batallo tanto. A ver. Esto lo guardo. Un sándwichere. Un taco. A ver, no es mucha cosa, ¿no? Pero pues es lo que hay. Es lo que hay. Se supone que tengo compañeros que me ayudan a trabajar, pero mis compañeros no han hecho nada. No han hecho nada. ¿Por qué no planeas hacer una trampa para los parásitos? Dejo lo que saqué, llévalo para la cocina. Ah, es cierto, quiere ver la cocina. Sí, hay planes. El problema es eso, que te digo que faltan recursos. Y no todo el mundo tiene recursos ahorita. Ahorita vamos a ver, verán. Está complicado minar. Bueno, no minar como voy a minar hoy. Pero ir a explorar está complicado porque te digo, te disparan por todos lados esos zombies. A ver cómo va la cocina aquí. Ya le hicieron hasta segundo piso, ¿eh? ¿Qué dice ahí? Porciones. ¿Cómo que porción? Ah, que aquí van a empezar a guardar la comida en estos cofres. Órale. Órale. Y pusieron timbre también. Bien, bien. ¿Aquí qué? Ah, aquí es la cocina, ¿eh? Allá adentro es la cocina. Me imagino que van a meter ahí las carnes y todo. Bien, bien, bien. Y acá arriba van a estar las mesas, supongo. A ver. Y mira, sí. Y mira, ves, aquí están las mesas. Están haciendo una especie de restaurante aquí. En esta sección están haciendo una especie de restaurante. Bien. Continuemos, pues. Pues ahí la llevan, ¿eh? Lo que nosotros estamos tardando mucho es en los laboratorios. Los laboratorios es donde estamos quedando muy mal. Estamos en un búnker. Ahorita vamos a ir hacia afuera para que conozcan afuera.
Pero mira, vamos a ver acá. Porque no, no sé si lo han visto o no. Pero les enseño. Esta parte Ustedes donde son estamos ahorita. champiñones. Esta parte donde estamos ahorita son los cultivos. Aquí es donde van a cultivar todo el trigo y todo lo que se necesita para el pan, las verduras y todo. Aquí tenemos el laboratorio de ganado. Aquí es donde están los animales. Tristemente, estos animales no sé si vayan a sobrevivir mucho tiempo, ¿eh? Porque los parásitos se les meten dentro y ya no podemos agarrar carne de ellos. Así que espero sobrevivan lo suficiente. Luego, por acá tenemos ya pues el laboratorio que apenas vamos a empezar. Es este, de armas, de munición, perdón. Y por acá tenemos el laboratorio de armaduras. Que por cierto, este vende armaduras, mira. Vende armaduras, pero. Vende armaduras, pero no tenemos hierro para comprarlas. Aún. De hecho, debería hacerme armaduras, yo creo de. Debería hacerme armaduras de hierro de perdida, ¿eh? Mientras. Y luego, pues aquí están también, van empezando. Espérame, me están hablando aquí, a ver. Dime, dime, Miguel. Dímelo, dímelo. Miguel me escribe por el chat, ¿eh? Me está escribiendo por el chat, yo se los leo. Sé que en el short no se mira, pero yo se los leo. Me dijeron que necesitaba papel para esto, ¿verdad? ¿Para qué cosa? ¿Para qué cosa necesitas papel? Para esta lámpara. Para las armaduras. Buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta. Si abres el inventario y buscas las armaduras, ahí te va a decir lo que necesitas. Si le das clic sobre ellas. Me dijeron lleva papel. Ah, Mister pues. Manuel Si te lo pidieron es por algo, me dice, imagino, entonces. hola. Eso, Mister Manuel, eso. Si te lo pidieron, me imagino que es por algo, ¿no? Supongo. Invita. ¿Qué onda, Federico González? ¿Cómo estás? Es una serie de streamers. Hay alrededor de 18 streamers. Bueno, ahorita no, no, no han entrado, pero ahorita vemos 5. Pero hay alrededor de 18 streamers. Abre ese cofre. A ver, ¿cuál es este? Oh, ya craftearon las primeras. O son compradas. Yo hice una ayer. Eso, Miguel, eso. Lo que necesitamos, ¿eh? Acuérdate que puedes craftear las que están a la venta ahí. Y ya traes tú. Deberías de ponerte la que tú hiciste, ¿eh? Me quedé sin hierro. A ver, normal. Es que se ocupa bastante hierro con las armaduras. Bastante hierro. Es beta. ¿Cómo beta, Federico? No, no, no es beta. Estamos en la 1.12.2. Porque estamos Mister usando un Manuel mod específico. dice, no llegué primero porque estaba cenando. Dale, Mr. Manuel, no te preocupes. Bienvenido, bienvenido. Nada de cosas ilegales. Nada de cosas ilegales. Exactamente, Luis. A ver. ¿Protege más que lo que tengo? Creo que sí, ¿eh? Creo que te protege un poquito más de las balas. Creo que te protege un poquito más de las balas. Creo. No estoy tan seguro. Pero igual probando, ¿eh? Póntela y luego atacas. Y bueno, que te ataquen y ya vas a ver cuál te hace más daño y cuál no. Míralo, míralo. A ver, a ver. Traemos skin de armadura, miren. Pero aparte usamos otra armadura encima. Míralo. ¡Qué ole! Nah, hombre, cosa seria, amigue, ¿eh? Ahora, podrías donarme la otra, ¿eh? La de hierro, porque no tengo yo. Si quieres, digo. Trae, Iván murió lejos. ¿Cómo? Ah, es cierto, Iván se quedó lejísimos, ¿eh? No, que se regresa a pie. ¿Para qué se desconecta allá lejos? Y se desconectó el desgraciado. Gracias, Miguel, gracias. A ver, un poco dañada, ¿verdad? Pero lo suficiente como para sobrevivir. Ah, que ya traigo un casco. Gracias, Miguel, gracias. Pues muchas felicidades por tu nueva armadura y espero que hagas más para todos. Empieza a pedir hierro, ¿eh? Si necesitas cosas para craftear, empieza a pedirle a todo el mundo. Sí, apenas así, ¿eh? Buenas tardes, señor. Apenas así es como vamos a poder hacer las cosas bien. Le voy Mister a poner. Manuel Hola, Kira. dice, Dímelo, dímelo. hoy estaré hasta las 10 de la noche porque me dijeron que si leo la Biblia me regalaban el Play 5. ¿Cómo? Pues aprovecha, ¿eh? Aprovecha. Me habla Miguel. Ahí no vamos a ir, gente. Nomás dejen. ¿Qué? Estamos informándonos Hola, de lo que está Luz. pasando el día a día. ¡Ea! Muy bien. Muy bien.
donaciones de Heavy Cloth y Rubber Bar. Eso, eso. A ver, pues sí, ¿eh? Y hierro también vas a ocupar para esa. Para esa armadura. Eso necesito para las armaduras, dice. Sí. Muy bien. Pues mira, yo voy a ir a buscar hierro y te voy a traer un poco. ¿Va? Porque yo también necesito una armadura. Miguel a volar. Dice. Soy yo, la forma que se ve el directo es vertical. Estamos en las dos. ¿Qué onda, mago? Estamos en las dos. En vertical y horizontal. Si entras a mi canal, vas a ver dos directos. Vertical y horizontal, y ya tú eliges cuál quieres ver. ¿Qué? ¿Qué me dijiste? Bastante. Ah, bueno. Entonces voy a ir a buscar hierro, ¿eh? Mister Manuel. Voy a ir a meter como topo a un agujero. Güero, porque haces el directo en forma de short. No, no voy a explorar. Voy a hacer un hoyo y ahí en la capa 11 voy a empezar a minar recto. Un placer. A ver. Cebolla no traigo. Entonces, güero, ¿por qué haces el directo en forma short? Ah, es que son dos formas. Está en horizontal y vertical. Ahorita ustedes están viendo la vertical, que es en forma de short, pero también está la horizontal dentro del canal. Por si gustan pasar a verlo también, para que se vea completa la pantalla. ¿Me saludas? ¿Qué onda, Iker? Un saludito para Iker. ¿Cómo no? A ver. Entonces, gente, tenemos la misión. Ahí ya vieron todo el pasillo, ¿eh? Madre mía, es de noche. Es de noche. Y en la noche, alberga horrores. Mira, mira, no se ve nada, ¿eh? Imagínate que te salga un parásito aquí, mientras estás de chill. De chill y te sale un parásito. No, hombre, cuidado, ¿eh? Cuidadín, quietor. Es peligroso aquí. A ver, los parásitos todavía no están desbloqueados al 100%. No están desbloqueados al 100%, Mister, pero cuidado, Manuel, dice, ojo al piojo. Un saludo para Iker. A ver. Entonces, banda, vamos a revisar el mapa. Vamos a revisar el mapa, bandita, porque la zona que yo no tengo descubierta, yo iría ahora para acá. Acá. Save me. Te acompaño, si quieres, traes herramientas. Bien, bien, bien. Pues que voy a empezar a minar recto. Hola. Hola. Anite. Hola, hola. ¿Cómo están? Pues mira, aquí con mucho miedo, la verdad. Bien, bien, todo súper. Bien. ¿Y qué tal? ¿Qué tal qué? Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ah, ok. Es... ¿Ya lograste encontrar algo de hierro? ¿No te mataron mucho? No, apenas voy a empezar a buscar hierro. Uh-huh. Ah, muy bien. Sí, yo voy a tener que irme un poquito lejos y minar hasta la capa 11 porque andar explorando en cuevas es muy peligroso. La gente está loca. Sí, me imagino. Sí. Sí, pues sí. Yo apenas voy a empezar. Ahorita voy por tantita madera para empezar a hacer armas. O bueno, sino espadas y todo. Y andan vendiendo una nueva pistola, por si la quieres comprar. Un revólver. ¿En serio? Sí. Ah, va. En la zona de laboratorios, ahí hay cosas para que puedas comprar. Uh-huh. Están un poco caras, la verdad, pero al menos nos facilitan algo. Por si gustas. Va. Gracias. A ti. Nos vemos al ratito. A ver, Miguelín. Entonces, te mando la cord. ¡Let's go! Vámonos, vete. Pues ni modo, gente. Así es esto, ¿eh? Es que ya vieron... Bueno, ya se los leí. Miguel lo que necesita, que es el que se encarga de craftear armaduras, necesita bastante hierro. Así me puso en el chat. Necesito bastante. Así que... Pues va a ocupar bastante, ¿verdad? Así que hay que ir a la zona amarilla, esa que tenemos ahí, en la marca esa. Y bien, como que se mira más raro, ¿no? El sol y la ambientación. Tenemos unos shaders muy extraños. Mister Manuel dice... Iker recuerda las reglas que son no hacer spam, no decir mala palabra o los moderadores te darán un typo. A ver, entonces, ¿vamos a esta zona? 800, sí lo puse lejos, ¿no? Sí lo puse lejos, pero mira, el problema es que estamos en medio del desierto. Ese es el detalle. Y al estar en medio del desierto, pues no nos queda nada cerca.
Digo, también podríamos hacer un hoyo aquí, pero tampoco quiero minar tan cerca de del búnker. Porque luego se van a empezar a hacer hoyos abajo del búnker. Y los parásitos, cuando ya los liberen, que es mañana, por cierto, van a empezar a spawnear ahí. Entonces, creo que no es lo correcto. No es lo correcto. Iván, ¿vienes? Le voy a preguntar a Iván si quiere venir. No sé si viene Iván, pero mira, le pregunto. Ingesu. Ingesu Mauser. A ver. Ahí viene amiga atrás de mí. Hoy necesito actualizar, digo, poner el mapa, ¿eh? Necesito poner el mapa para que lo puedan ver. Mister Manuel dice, Dímelo, dímelo. jajaja, ese sol tiene un defecto. ¿Cuál es el defecto? ¿Que no ilumina? Mira, 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 mira. Yo digo que podríamos, incluso en esta cueva, digo, en esta montaña, incluso en esta montaña podríamos empezar a hacer un para abajo. Uy, pero hay agua aquí. Mejor aún, mira, ven. Mejor. Uy, no traje antorchas, banda. Ven. Y luego. Si logramos encontrar una cueva abajo, nos metemos, ¿eh? A ver, no era el plan, pero para que no estén viendo solo un bloque. Para que no estén viendo solo un bloque, pues nos empezamos a buscar una cueva. Así sirve que vemos a los bichos. A ver, ahora sí traigo munición. El problema es que no traemos suficiente armadura. Ese es el detalle. El detalle que tenemos es que la armadura no es tan resistente a las balas. Mister Manuel Ahí es donde empiezan los dice, problemas. jajaja, güero, míralo bien, no es redondo. No es redondo. Ah, sí, es que pues tiene que ser cubito porque estamos en un mundo de cubitos. A ver. Uy, estamos en la capa 53, ¿eh? Capa 53. Mira, incluso por aquí veo abajito una mina, ¿eh? A ver. Veo una mina a la izquierda para allá, pero creo que es más abajo, a ver. Vamos a ver si logramos llegar a la mina. No tengo McDonald's. ¿Quién quiere? ¿Cómo? ¿Cómo puedo ser un moderador? Para hacerte moderador, tienes que estarme acompañando en los directos y ya dentro de cierto periodo de tiempo y según se necesite, pues ya se te añade. Por ejemplo, Mr. Manuel tiene conmigo ya varios directos acompañándome y por eso se ganó el moderador. Por aquí están, ¿eh? Cuidado, Miguel, ¿eh? Que por aquí hay parásitos, digo, hay bichos. Por aquí debería de encontrarlo. Por aquí debería encontrarlo. Buenas tardes. Kira, ¿qué? He conseguido el progreso sexy time. Aquí, cuidado, ¿eh? Mira, ese trae un arma. Espérame. Espérame, espérame. Ese bicho trae un arma. Pongo eso ahí. Bien, bien. ¿Ya le vieron la pistola a ese desgraciado? Míralo. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Mister Uno Manuel menos. Cuidado, dice, ¿eh? güero, si después que te bañas quedas limpio porque lavan la toalla. Buena pregunta, Mr. Manuel. Buena pregunta. Me imagino que porque lavas la toalla porque al secarte quedan, me imagino que queda, bueno, no me imagino, queda piel pegada a la toalla, ¿no? Piel muerta que se desprende al secarte, supongo. Entonces yo creo que por eso es necesario lavar la toalla cada cierto tiempo. Algo así había escuchado, que era cada dos lavadas, digo, cada dos bañadas tenías que lavar la toalla, algo así. Mira que hay hierro, ¿eh? Bien, bien, bien. Empezamos bien con 19 de hierro, gente. Bien. Bien, bien. Si se fijan, está bien oscuro todo esto. ¿Peligroso? Muy. Voy a tener que. ¡Ay! ¿Qué pasó? Voy a tener que agarrar. ¿Esto qué es? ¡Hola!
Uy, uy, uy. ¿Quién me disparó? Uy, 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 uy. Cuidado, cuidado. Ven porque es peligroso meterse en las minas. Con dos balas el desgraciado. Un zombie de un fantasma. ¿Dónde está él? ¿Dónde está ese perro? Bien, bien, bien. Abajo, abajo. Uno menos. Uno menos. Hay que tener cuidado aquí. Lo que pasa es que está muy oscuro. Ese es el problema. Y tampoco tenemos suficiente comida, ¿eh? Tampoco tenemos suficiente comida. Ahí viene otro punto para el desastre. Y lo único que quiero es hierro. Cuidado. Lo bueno que aquí hay una altura de dos bloques y no está tan. No se pueden subir. Bien. Puse cama acá, bueno. Ah, la cama, es cierto, se me ha olvidado. Gracias, Miguel, gracias. ¡Ay! Mister Manuel, ¡Me dice, caigo! Fox Hassan te ha cambiado por Iván. Ah, sí, no pasa nada, no pasa nada. Son libres de ir a donde ustedes quieran, al canal que quieran. Ven, ven. Pero no sé por dónde. Ganamos territorio. Cuidado. Eso trae un arma. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. ¡Ay! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! Oye, pero logré ganar un poco de terreno con las antorchas. ¡Uy, uy, uy! Lo bueno que aquí se atoran, ¿eh? Recargo. ¡Ay! ¡A su madre! ¡No, hombre! Me acabo de meter y ya no tengo comida, Miguel. No, ¡hombre, esto es lamentable! Esto es lamentable. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Retrocedemos un poco. Es que es bien difícil avanzar aquí, ¿eh? Es muy difícil avanzar aquí. Lauti, Lautaro, ¿cómo estás? Bienvenido. Hello, my friend. Hello. Ese no trae arma, ¿no? No, no trae. Este desgraciado no trae. Cerrar a la izquierda. No, pero ya está iluminado a la izquierda, ¿eh? Mister Manuel Ya está iluminado. El dice, problema es acá a la derecha. güero el Taihop, ¿cuánto dura el bloqueo? Lamentable. ¿Qué onda, FX Artist? ¿Qué pasó? Güero, el tema, ¿cuánto dura el bloqueo? Dependiendo, dependiendo. Dependiendo, ¿eh? Bueno, otro menos. Este trae uno de hierro, ¿eh? Esto es buenísimo. Mira, 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 mira. Parásito. Te digo que están en evolución temprana. FX Ah, está Artist para allá, está para allá. Ah, está dice, para allá. hola, Cuidado, soy nuevo. cuidado. Cuidado, cuidado. No lo veo. Mira eso cómo se mira, Santos. Sí. Eso, FX Artist. ¡Ay! ¡Corre, Miguel! ¡Corre, Miguel! Mira, comiendo hasta donde he caído, ¿eh? Comiendo carne de zombie. Cuidado, cuidado, viene un loco.
Voy, Miguel, voy. Deja que se atore. Bien, bien, bien. Está bien complicado ganar terreno aquí, ¿eh? Muerto. Pero nada de comida, el desgraciado. Nada de comida. Mira, mira, mira. Urgente, urgente, urgente la comida. Ya no traigo, ¿eh? Ya no traigo nada de comida. ¿Traes comida tú, Miguel? Eso, eso. Bueno, una. Una es una, ¿eh? En estos tiempos, una chuletita es bastante valiosa. Bienvenido a la familia Güeruna FX Artist. Bienvenido, bienvenido, bienvenida. Es que aquí adelante hay hierro. Pero no puedo agarrarlo. Porque empiezan a salir bichos. ¡Ay, ay, 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 que me bugueo! ¡Ay, que me bugueo! Ah, que me quedé sin antorchas. No me digas eso. ¿Traes antorchas tú, Miguel? Cuidado aquí. Ay, 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 ay. Me asustaste, desgraciado. Mister Manuel dice: FX Artist recuerda las reglas. No puedes hacer spam, no mala palabras, o los moderadores te van a dar un tie hop. Cuidado, Miguel, cuidado, Miguel. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Mi puesto. Hierrito, hierrito. Lo que no traigo ahora son antorchas. Así que se me hace que por acá atrás vi carbón, verás, ¿eh? Espérame. Voy a asomarme. Por aquí había visto carbón. Pero no sé, se ve bien oscuro, ¿eh? Es que traía antorcha. Tapado aquí. No traes ninguna antorcha. Bueno, agarro una, ¿eh? Mira, agarro esta. Agarro esta, me la pongo aquí. Porque por aquí había visto carbón, creo. Oscar Villa, hola, ¿cómo estás? Un saludito. Un saludito para ti. A ver. Y el parásito lo maté de un espadazo. Ahorita están débiles los parásitos todavía, ¿eh? No están... Yo lo saqué. Ah, ok. No están tan fuertes los parásitos todavía. Bien, bien, bien. Pues voy a andar con una antorcha en la mano, ¿eh? El problema, lo que yo quería era iluminar para que no nos estuvieran spawneando bichos. Ándale, eso, Miguel. Eso, Miguel. Para ir ganando terreno. Creo que este solo es un hoyo, ¿eh? Es un agujero que está aquí atravesado. Hola, hola, Oscar. Hola, un saludito. ¿Pueden mutear los parásitos? Se va a nivelar. Voy a nivelar el volumen. Juan X0, hola, ¿cómo estás? No te había visto. Aquí hay que tener cuidado, ¿eh? Ganamos terreno, ganamos terreno. Hay que pelear aquí con la espada. Bien, bien, bien. Bien. Zona peligrosa aquí, ¿eh? Déjame, llevo esta antorcha en la mano. ¿Qué? ¿Ya fue todo? Bueno, aquí hay hierro. Al menos aquí hay hierro. Bien, bien. Ah, es que arriba hay más parásitos. De hecho, arriba, digo, los zombies arriba están, ¿eh? Los zombies están arriba. Los desgraciados. Minecraft, sí, mentira, 10. Eso, Oscar, eso. Oh, otra vez. ¡Aparta, aparta! Muerto. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va con la armadura? ¿Bien o mal? Cuidado. Estás igual. Pues mira, yo creo que voy a tener que regresar al búnker porque no traigo comida.
Y al parecer tú tampoco traes mucha, así que lo que podríamos hacer es de regresar y traer bastante comida. Carne de zombie o lo que se pueda. Porque ya nada más me queda lo que me regalaste. Pero de ahí. Marca el lugar. Sí, ahí lo marco. Ahí lo marco. Aunque este se me hace que solo es algo subterráneo, ¿eh? No, o sea, nada más es un hoyo. Pero bueno, ahorita si quieres regresamos para acá y vemos qué onda. Vemos qué once. A ver. Lo voy a marcar. Lo voy a marcar. Y le vamos a poner. Ah, el short, los de horizontal no alcanzan a verlo. Mina. Lo voy a poner mina nomás así random. Quito esto, quito esto, quito esto. Vamos. Como esto. Sí, hay que ir por comida porque no. Pegan durísimo las balas. Desgraciados. Pues sí, no son balas. Deberían de pegar durísimo. Pero al menos no morí. Ayer, lo de ayer fue terrible. Mi juego favorito Minecraft. Eso, eso. No, esto estamos. Nosotros es como una especie de hardcore. Pero. No sabría cómo explicarlo. Pero sí está complicado, ¿eh? Ya vieron que con 3, 4 balas, si te dan, te matan. O sea, sí es un poco complicado, la verdad. Y más al principio, porque después, obviamente, pues vas crafteando armas, armaduras. Y obviamente se va poniendo mejor el asunto. Pero de principio, como no traemos ni comida, ni armaduras suficientes, ni decentes. Santo cielo, se pone complicadísimo. Al rato que traigamos pistolas láser y todo, pues ya la cosa va a ser más fácil. Al rato que traigamos armaduras ya chetas de esas de supermilitares, así de Robocop, entonces ya va a cambiar la cosa. Pero mientras eso no pase. Andamos con armadura de hierro que no, si se fijaron, no cubre casi nada. Porque creo que las balas de esos zombies hacen así de 16 de daño y así. Entonces no es tan rentable. Pero para hacer esas armaduras ocupamos bastante hierro, pero pues tenemos que todos meternos bajo mina y empezar a minar. Lo que sí podría hacer es comprarme la armadura de minería. Se supone que mino más rápido. El problema es que me la van a gastar bien rápido los parásitos. Digo, los zombies. Y los parásitos se supone que mañana empiezan ya. Así que. Ojo al piojo. Ojo al piojo. ¿Cómo se hace la tortilla? Con Maseca. ¡Uy! Maseca, promocióname. Digo, patrocíname. ¿Cómo se hace la tortilla? ¡Magneto! ¡Cling, clon! ¿Por qué no tengo acceso aquí? Nadie puede entrar por ahí, señor, en la cocina. Allá arriba están las mesas. Se puede pasar para allá si Sí, quiere. pero soy tu comandante. ¿Cuál no puedo pasar? Ay, señor, pásele, perdón, no, no le ve, no. Pásele, ¡Desgraciado! señor. Gracias, muy Pásele, amable. pásele, Muy señor, amable, pásele, señor. se le engrandece. Oigan, de casualidad no Es. tendrán alguna. Ah, ¿estás tú solo aquí? No, está la señora acá. Ah, que hay La más camino señora. para acá. La Este es el señora cocinera. almacén, eso es todo. Uy, Sí, está sí, quedando sí. muy bien su cocina, ¿eh? Tienes que hacer la Gracias. tortilla Los con felicito, los harina primero. felicito. Con esta harina. ¿Con harina y qué? Mañana, ¿qué planes tienes Esta harina, hacer señor. sobre los Esta tiene que ser parásitos? harina. Pues, Ah, con este buena tipo pregunta, ¿eh? Buena del pregunta. elote. Ah, ok. Voltea para allá, es el comandante. Salúdalo. No, vengo en plan de mendigando un taco. No Ahorita tienen pega, ahorita pega. comida de lo, no importa básica o la que tengan. Es que ando explorando, pero es muy complicado, ¿eh? Ay, Dale, dale su porción. mi única antorcha. ¡Dámela, desgraciado! Mi única antorcha. Es lamentable, mal amigo. Ándale, pues Gracias. toma, pues. Ven. A ver. O sea que ya va avanzando poco a poco el alimento. Eso es todo. Oye, capitán, capitán, espérese. Aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo la ve con lo Mírale. que, cómo la ve con lo que le escribí ahorita? ¿Qué cosa? ¿No leyó? Ah, a ver.
No, no, no lo leí, Dice, pero dímelo. mira, Es que me estaban dice. balaceando en una cueva, por eso no alcancé a leer. Dice, yo diría que los que andan explorando nos compartan a nosotros los que cocinamos una parte de lo que sacan. Porque pues como nos Ah, estamos aquí sí. metidos. Sí, mira, todo lo que se vaya reuniendo para hacer armaduras o municiones se les va a compartir, obviamente. Ah, por eso te digo, pues Ajá. porque como estamos aquí metidos nomás nosotros haciendo las hamburguesas y Sí, todo. sí, sí. Y ya si quieren algo más para Ah. cosas personales de ustedes, ya ahí sí tienen que ir a explorar ustedes. Pero Sí, lo que ya vayamos después agarrando, diamante y otro. exacto. Pero lo que vayamos agarrando, sí, va a ser para todos, para empezar a hacer armaduras. Creo que ya se crafteó la primera armadura, ¿eh? Eso significa que ya al menos Ah. se dio el primer paso. Ah, bueno, ok. Entonces, vamos bien. Bien. Vamos Está bien. bien, ándele pues. Dale. Oye, ¿agarro todo lo que está aquí o qué agarro? Sí, lo que está Todo, sobrando es todo, comida, es tu todo es ración. tuyo. Es Oh, tu ración muchísimas del día. gracias. Tu Muchísimas ración del gracias. día. Buen trabajo, los Nada. felicito. Adiós. Hombre, ya andan trabajando con la cocina, ¿eh? Es que el mod de cocina está complicado, la verdad. El mod de cocina está complicadísimo. Buenas. Jonax ¡Gordo! Cantafolla Díaz dice: Hola, Pero qué Verox. desgraciado. Qué desgraciado que no puedo dormir. Qué desgraciado que aquí me recibe. Llegué No, violento, ¿eh? hombre. Llegué violento, No, llegaste muy agresivo. violento. Te han afectado el cerebro Te dije, hey, los acompáñame a bloques. minar y nos abandonaste a mí, amigue. Qué tonto, que vengo de 2000 bloques, vengo Yo no tengo la llegando. culpa de que te desconectes lejos, Tú me ilegal. abandonaste allá, me dejaste No, no, tirado. andabas de ilegal tú, desgraciado. No, no. Me va a romper mi armadura, espérame. Sí, ya. Ya. Yo también la tuve que quitar, ¿eh? Porque ya te conozco que eres salvaje. ¿Qué onda, Jonaxan? Ya Bienvenido. te O ves, sea, me he como echado todo, que el desgraciado. nivel. Vaya Ahorita madre. estamos en nivel 1 de los Bueno, parásitos, yo ¿eh? sé que el güero no me dejaría morir. No, pero Junk y yo Bueno, tuvimos que pues. salir corriendo, ¿eh? A la bestia, güey, la verdad que fue horrible, Lo loco. de ayer A mí se fue. me fue la luz y me quedé allá lejísimo, güey. Allá donde andábamos con Junkie, allá me quedé, güey. No, es que lo de ayer fue Allá me terrible. quedé. Fue Horrible lo de ayer, güey. horripilantemente mal. Y sabes, ahorita estaba yo ahí de chile y dije, estaba llevando mi presentación y dije, cuando en eso a lo lejos veo que venían tres zombies con armas. Y no, hombre, de aquí no soy supa, y para arriba, loco, para arriba, güey. No, ahorita Miguel y yo andábamos explorando y encontramos un hoyo. Y ahí empezamos a agarrar cosas, pero Uy. pegan durísimo con las balas. Nos Vamos, salieron de vamos, vamos, esqueletos con vamos, vamos, metralleta. vamos. Vamos, 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 vamos. Pues creo que ya Vamos, limpiamos vamos, casi vamos. todo. Pero igual, si estás listo, hay que ir. Ah, qué desgracia. Oye, pero Es que necesitamos mucho hierro invité a para el Nite. laboratorio. Invité a Nite, invité a Nite. Sí, adelante. Todo el hierro que podamos juntar, ¿eh? Es necesario. Miguel ya crafteó la primera armadura. Así que eso significa que ya tenemos esa tecnología. Hola. Lo dejé mudo con mis palabras, ¿eh? No, hombre, es que yo, cuidado. Tengo la voz tan dulce. Perdón, 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 es que Y desperdiciando hablaba balas, con mi ¿eh? Como si conciencia, tuvieras mucho hierro. hablaba con mi conciencia, me molestó y tuve que dispararle. Ah, con razón. Con Te razón, mató. desgraciado. No, pues mira, yo vengo a dejar Vale. cosas. Y si quieres, nos reunimos, Sí. ¿eh? Simón, Simón a la mona, voy de una porque invité a Anite también para que vaya con nosotros. Va, va, va. Dejo todas las Va, porquerías que le va. traje de ahí. Ah, hombre, Simón igual. Ah, espera, aquí iba yo a lo del arma. A ver. Bien, ¿eh? Entonces, mira, vamos a dejar todo esto. Más vale que se quede aquí a que se pierda. Comida, muy importante que llevar. Todo vale, ¿eh? A estas alturas, todo vale. Toda la comida es bienvenida. A ver. De aquí. Ay, el hierro no, el hierro no. ¿Por qué? Ah, sí, llevé 8 nomás, ¿no? No, debería llevar 9 para los picos. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no me salieron las cuentas? 9 es lo que tengo que llevar. ¿Qué onda, Ángel? ¿Cómo estás? Bienvenido. Un saludito para ti, Ángel. Un saludito. Perdóname, es que está concentrado aquí peleando con Iván.
Los parásitos se pueden volver más fuertes. Exactamente, Luis. Exactamente. Los parásitos empiezan a tomar más fuerza, banda. Y entre más matemos, más difícil se pone. Entonces, hay que tener cuidado con los parásitos. Pero te digo, ahorita están nerfeados, así que no hacen tanto daño. Pero a partir de mañana, se va a quitar el nerfeo. O bueno, se va a poner un poquito más complicado. Entonces, ahí es donde va a empezar los problemas de sufrimiento. Lo que me da miedo es que nos desbaraten el búnker. Bien, bien. Eso, Ángel, eso me da gusto que estés muy bien. Ahora no sé por qué el bot está leyendo, no está leyendo los mensajes del chat horizontal. Digo, sí, del horizontal. Está leyendo los del vertical, creo. Ando de soldado, ¿viste? ¿Con quién habla Miguel? Ah, con Magneto. ¿Cuál Magneto? A ver, entonces. Tenemos 25 balas. Hay que recargar esta arma. Bien, recargada. Es que esta arma ayuda bastante, ¿eh? Es que no alcanzan a verla, pero mira. Miren, se los voy a enseñar. Les voy a enseñar qué tipo de arma es la que traigo. Nomás déjenme ahí. Los del short, miren. Miren, ahí está el revólver que traigo, miren. Es el revólver que traigo. Está pequeñito, pero tiene para 5 balas, así que Miguel, ayuda ¿cómo bastante. estás? Ayuda bastante. O sea, es un Bien. timbre móvil. Bien. Bien, entonces traemos comida, Timbre gente. móvil. Traemos armadura, traemos balas. Madre de Dios, un Y timbre tenemos móvil esto. con Lo que esa sí, velocidad. ojalá pudiera agarrar el maletín, ¿eh? ¿Qué pasó con el speak? No sé, empezó a leer el chat del vertical. Está leyendo el chat del vertical, no el de lo normal de horizontal. ¿Quién sabe qué le pasó? Se ha revelado, se ha revelado. Uy, es que no tengo lo su suficiente hierro, banda, ¿eh? Saltas y quieres ir. No tengo el suficiente hierro para Quiero ir craftear el más. maletín. Eso A sí, ver. pero no vale. Muy bien. Más déjame que voy a comprar un poco de balas. Estoy sacando hierro. Es que hay un Y maletín. estoy Mira. sacando cositas. Pues comida, comida creo que llevo, viejo. Traes un timbre. O sea, pones el timbre para tocar la puerta y luego lo quitas. Ah, eso es estrategia, ¿eh? A eso se le llama estrategia. Bien, bien. Vientos, vientos. A ver, vamos a ver. El maletín, creo que lo vende este men. Aquí está. 64 de hierro. Madre mía. Madre mía. Este maletín lo que hace es que nos da 12 espacios más. Una pregunta, ¿y si un día se queda sin balas? Si nos quedamos sin balas, está esta opción para comprarlo aquí, mira. Podemos comprar aquí munición. O la otra opción es que nosotros nos toca craftear la munición. Tenemos que tener munición aquí. Este laboratorio debe haber munición MANTYGAME gratuita. dice: Con que aquí estás leyendo, maldito bot. Sí. Se equivocó de trabajo el bot. Se fue por otra parte. A ver, entonces, en vez de estar leyendo el horizontal, se puso a leer el vertical. Bueno, ya les tocaba, ¿no? Ya les tocaba el vertical. A ver. Mister Manuel dice: Mira que pusieron esto, Güero, Headshot. porque pones a uno de tus hijos a jugar. Ah, caray, ¿cómo que uno de mis hijos a jugar? ¿Quieres uno de mis hijos? Entonces necesitamos 64. Me voy a gastar todo mi hierro, creo, ¿eh? Voy a tener que pedir prestado para completar los 64. Voy a tener que pedir prestado para completar los 64 porque creo que ni con esto me da. Mira, ¿ves? No me dio. Uy, no me dio, banda. No me dio. Me faltan 8. Me faltan 16 de hierro. Voy a pedir prestado, ¿eh? Voy a pedir prestado 16 de hierro. Tararara, tararara, tararara. Un tan estos desgraciados. Compañeros. Hola. Ay. ¿Tienen acaso de casualidad 16 de hierro que Ay. me presten? Nosotros Lamentable, no. lamentable. Toma, Quien mira. sea, quien sea. Nada más traje 30. Pero ¿Para qué lo si no tiras? salimos a explorar, ¿cómo vamos a conseguir hierro? Bueno, pero no me Yo voy a traer regañes. Yo nomás 30, ¿eh? No puede traer preguntaba. más. No puede traer más, Me Kira. fui regañado de aquí, ¿eh? Adelante, adelante, Patrick. Pásame. LAUDYGAME dice: Dímelo, dímelo. Güero, te Oye, puedo hacer una ¿tienen ración de pregunta. comida? Sí, ahí te doy. Pregúntame, Pesos. pregúntame, pregúntame. Pero ya llevo 3 días que no me dan, así que debo de ser triple, ¿eh?
Pregúntame, pregúntame. Si no viene a la hora de comer, no es mi culpa. ¿Cómo va a ser eso posible? Ándale, ándale, sígale, sígale. Órale, eso no lo había visto. Iván Payaso, sí, sí, sí. Díaz. Sí, sí, Iván Payaso. Iván. Iván Payaso, Iván Payaso. Cosa seria, la verdad. Al comandante ya le dimos de comer. No empieces a venir a decir cosas aquí. No, ando esperando a Iván. Nomás que es muy lento. Parece que él está crafteando la comida. Al comandante, dijimos. ¿Cómo que Lautaro? Tú no eres nadie. Es comandante también. Ponlo a hacer lagartijas, ponlo a hacer lagartijas. Sentadillas, sentadillas. Dame. 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Cómo haces el server de Aternos en Java? Si no vienes por tu ración, te lo doy, no te lo doy. Ah, porque te defendió Kira, Eso, respete a los de mayor rango. Se me olvidó que era comandante. Y también salió. ¿Y esa es una bitácora para cada día? No, la verdad es que no. Vamos muy a lo salvaje. Ok. 8 sandwichitos. ¿Cómo haces el server de Aternos en Java? Se tienen que usar unos plugins, Lauti. Lauti Games. Bien, te voy a traer más poquito, Ok, perfecto. ¿Tienes 16 de hierro que me prestes? Sí, güey, ¿cómo no? Creo que me los prestas, ahorita te los devuelvo. De manera, la verdad. Y es que de hace rato tengo una hora preguntándote y estás peleando comida. Bueno, me preguntaste. 16, estos son 8. Ah, no, sí está bien. A ver, nos arreglamos con bala, ¿eh? Yo también puedo disparar, ¿eh? La carga armadura. Voy a comprar bala, güey. Anite, ya estás casi lista. A ver, entonces, gente, vamos a comprar el maletín porque el maletín nos da 12 espacios más. Es caro, muy caro, la verdad, pero tenemos que comprarlo, sí o sí. Buenas, señor Farcri. Buenas tardes. ¿Me puede dar un maletín, por favor? Gracias, muy amable. Y miren, gente, miren esto. Le ponemos aquí. Le vamos a poner una clave. 2. Ah, perro. Para eso lo quería. Qué desgraciado. Míralo, banda. Lautygame. Dice, porque tengo un launcher que puedo jugar Java pero en mi celular, se llama Pohab Launcher. Pero está bien, porque para poder traer más cosas, desgraciado, es una inversión. Sí, pues sí, pero yo no lo tengo, eso quería yo también comprar. Pues ahorita te lo devuelvo y lo compras cuando regresemos. ¿Sí, no? ¿O no? ¿Me apartas 2 espacios en tu maletín? Va. Para tu hierro. ¿Dos stacks de hierro? Sí, va. Exacto. Planeo traer 2 stacks de hierro. ¿Cómo va? Va, trato. Escúpele. Va, perfecto. Voy a traer comida y todo lo que... Escúpele la mano. Ay, desgraciado. Voy a comprar bala, güey. Mira, parezco un empresario, ¿eh? Y húbole. Está muy chulo, ¿eh? Parezco un empresario, oye, ¿no? Pues eso, ¿qué le pasó? Vale, pues ni no sé. Upa, 24. Ya estoy listo, Usted es cuestión de que digan cuándo y vámonos. No me pega tanto que estoy comprando balas. Vamos para afuera, gente. Vamos a empezar a presionarlos desde afuera. Pues así está el rollo. Con ese maletín tenemos ya 12 espacios más. Y con eso ya podemos meter más objetos. Mira, sobre todo el hierro, que es lo que necesitamos. El hierrín. Porque ya vieron que ya me lo acabé, lo poco que agarré con Miguel y ya me lo acabé. Así que imagínate. Para tarara. Pues. Ah, caray. ¿Quién me ha disparado? Déjame tomar mi café, gente. A ver, entonces. ¿Esa es una nave que cayó? Les enseño. Aterrizó por allá la nave, cayó por todo esto, se deslizó y se empezó a desbaratar y terminó toda morida. Así, las cosas como son. Mister Manuel dice, güero, puedes quitar el moderador. ¿A quién? ¿A quién le puedo quitar? No. ¿A quién le quieres que le quite el moderador? No se gasten balas. No. A ver, una o dos, sí, ¿no? Para, nomás para molestar al amigo. Así como maté a Iván ahorita. Pero sí, ya no puedo gastar, banda, porque no tengo y ya no tengo hierro. Que me ha acabado el hierro.
Que por cierto, agarré estas botas, miren. Que tienen velocidad 8. Menos 20 de daño. Menos 1 de caída, creo. Menos 5 de velocidad. No está tan mal, ¿eh? Eso sí, con dos balas me las van a tirar. Con dos balas me voy a quedar sin botas. Pero bueno, es parte del show. Es parte de la adrenalina. ¿Aquí qué hay? Nada. Pero mira, llevamos esto para los picos. Uy, me va a faltar uno, ¿eh? Me va a faltar uno de hierro, banda. Ya estoy afuera. Mister Manuel dice, estoy preguntando si se puede. Ah, claro, así como se los di, se les puede quitar también, exactamente. Exactamente. El moderador se quita porque no lo están usando bien o porque dejan de ver los directos. Si dejan de ver los directos, pues ya se pierde el moderador y ya se le da a una nueva persona que pues sí esté acompañándome en los directos. Les recuerdo, gente, que el 6 de abril, o sea, este sábado, vamos a estrenar el servidor Wer 1. El servidor de Minecraft Wer 1, obviamente para la comunidad, para los que están suscritos y que tienen un tiempo acompañándome aquí en los directos. Son a los que se les va a dar el acceso a la whitelist banda. Así que el sábado, para Java y Bedrock en la 1.20.4, gente. A ver, ¿por qué razón quieres que lo quiten a alguien? Ahora sí, para que ya no, imagino que para él, ¿no? Por aquí activo, eso, Mr. Manuel, eso, Lautaro. Como tiene que ser. El Miguel también te tiene un regalo. ¡Vámonos! Ahí vamos. ¡Me voy yendo! No, aquí me van a tener esperando, ¿eh? Aquí me van a tener esperando, mira. Vamos a la mina otra vez. Eso sí es más peligroso y solos, ¿eh? Pero si aplicamos la de retroceder, posiblemente nos vaya bien. A ver, mira aquí. LAUTYGAM. Mira, aquí alguien hace un agujero, dice, ¿eh? A ver. Vamos, estoy emocionado. Mira. Uy. Alguien aquí hizo un hoyo, pero... ¿Quién sabe, eh? ¿Quién sabe para qué? Me imagino que iban a querer minar aquí o algo. Supongo que alguien quería minar ahí, pero no le salió. Hay que tener cuidado porque... Bueno, esa zona estaba medio... Ah, antes, gente, se me andaba olvidando. Qué bueno que me lo recordaron, ¿eh? Ahí me lo recordó. Mister pero qué bueno Manuel que me lo recordaron. Dice, yo no he pasado de 2 días sin entrar. Mira esto. Tenemos que agarrar carbón para las antorchas. Se me había olvidado, banda. Se me había olvidado. Necesitamos carbón porque ahorita no llevo más que una antorcha. Qué bueno que me recordaron. Vengo, voy por carbón. Dale. Vale. Yo llevo 25 de carbón, ¿eh? ¿Cuánto? 25. Estamos durmiendo. LAUTYGAME. Pijamada, Pijamada. Mi arma es caín parecida a la de Pacití 2 de militar, pero con mi cara. Necesito antorchas. Bien. Toma. Vale, pues nada, vamos. Vámonos. Vale, necesito antorchas, así que voy a craftear un poquito y ya. Mira, nosotros nos fuimos a 500 bloques, pero no sé si... Bueno, 600, no sé si quieran ir más cerca. La idea es hacer un hoyo y empezar a buscar hierro. Mira. Cerca no creo. ¿Por qué? Porque todos han estado cerca minando y se ha acabado el hierro ya, ¿eh? Bueno, sí. Pues regresamos. ¿Con hierro más o menos unos 1500? ¿Tanto, sí? No, pues vamos a la mina que vimos Miguel y yo y ya vemos. Y ahí decidimos si nos vamos más para allá o nos quedamos, ¿no? Va, ya está. No vayan a la mina, todos murieron al entrar. ¿Cómo? ¿En serio, Miguel? Santo tú cielo. Buena armadura, tú no defiendes, güey. Pues sí. Trae armadura cheta. Tú eres el soldado, tú debes ponerte primera línea. Bueno. Dirígenos, Miguel. Él trae armadura cheta. Seguimos. Mira, vamos a la mina que estábamos ahorita, Miguel y yo. Rota ya. Ahí podríamos entrar y ver si quedó algo que minar. Si no, pues ya nos movemos. Vale. Acuérdense de dejar un punto de estado. Va.
En la entrada lo dejamos. Pues vamos para allá, gente. Vamos a... ¡Ay! Vamos a regresar a la mina, ¿eh? La mina esa... Deja, agarro carbón aquí, mira. Aquí estoy, aquí estoy. Ando agarrando carbón. Le estoy diciendo gordo a Anite, güey. ¿A Anite le estás diciendo gordo? Sí, pensé que eras tú, como anda de hierro igual. Y no vi el nombre. Lamentable, lamentable. Anite, yo que tú le pego un balazo en el brazo. ¿Sabes por qué me di cuenta? Porque se empezó a reír. Se empezó a reír y dije, ah, caray. Le cambió la voz a güero, dijiste. Entonces vamos a esta mina, banda. Apenas está mi segundo día acá. Sí, sí, ya con eso, Luis. Con eso ya puedes formar parte del servidor Güero 1. El sábado le vamos a estar dando el acceso. El sabadaba. Tiene que estar eso sí en Discord, ¿eh? Es importante que pasen al Discord Güero 1 para poderles darle la whitelist. Mister Manuel dice: Verox, ¿cuántos meses llevo aquí? Buena pregunta, Mr. Manuel, ¿eh? Tengo que poner el bot para que les indique cuánto tiempo llevan suscritos. No sé si hay un bot para eso. En Twitch sí hay, pero no sé si para YouTube haya. Habría que buscarlo. Habría que buscarlo, pero me imagino yo que sí debe haber un bot para que les diga cuánto tiempo tienen suscritos al canal. ¿Sí, no? Sí, porque de todas maneras no sé... A ver, dejas algo. No sé si haya tantas cosas todavía que saquear. ¡Caca, caca! ¡Ay! ¡Ay! Viene por aquí. Vale, vamos. ¡Ay! Disculpen esta minada que hicimos, ¿no? Esta escalera, pero es para lo que nos alcanzó. Hay entrada, ¿no? Sí, sí, sí. Cuidado con la cabeza. Todo perfecto. Sí, sí, sí. Mientras sube y baje, ¿no? Me estoy golpeando la cabeza. Sí, sí, sí. Aquí está el punto. Mister Manuel dice: Güero es el Minecraft real. Miren este mapa, miren este mapa, santo cielo. Hola, bestia, güey, qué quiero con esto. Está fuerte, está fuerte. What? Es que se me hace que no sé si para abajo. Cuidado, cuidado. Te traen odio, bueno. Sí, sí, lo que pasa es que ya vine a golpearlos aquí. Vine a atacarlos ya. Por eso. Ah, eso es. Por eso me odian. Es que no sé si arriba es el acceso o solamente aquí. Pero según yo es para arriba, debería haber alguna entrada. Mira, por lo pronto hay hierro. Oh. ¿Dónde está el desgraciado? Baja, baja. Lo bueno que se traía nada más un arco. Exacto. Bien. Un poco de esto en mano. Encuentro un poco de hierro. No sé si quieran subir, a ver si arriba hay algo. Ya se me quebró el pico, a ver. Hola. ¿Hay alguien aquí? Buenas tardes. Uy, uy, uy. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuidado aquí, Se te va a romper el pico. Ya se me rompió. Ya se me rompió el desgraciado. A ver, problema de morir aquí. Si... No, sí, está de la mía. Uy, 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 uy. No, la mía. Por aquí vi algo, Por aquí creo hay un pistolero.
¡Ay! ¡Madre mía! ¿Qué es eso? ¡Está rojo, está rojo! ¡Uy, uy, uy! ¿Viste, viste? Lo que pasa es que están mutando, pero no tienen tanta fuerza todavía. Están mutando, pero no hay tanta fuerza todavía para atacarnos. Y eso es bueno, ¿eh? Eso se agradece. Que por lo pronto no traigan tanta fuerza. ¡Hola! ¿Hola? Me metí a caer en una cueva arriba. ¿Si quitamos esta agua? Voy a quitar esa agua, me molesta ver tanta agua. ¿Eso era un parásito? Sí, sí. Era un parásito nivel 1. Agarro el carbón. La importancia del carbón aquí, ¿eh? Ah, ya veo tu tag, veo tu tag. A partir de mañana, sí, sí, a partir de mañana es cuando ya empiezan, se le va a dar más fuerza a los parásitos. Si vieron, lo maté de un solo golpe, ¿no? Pero a partir de mañana se supone que ese golpe ya no va a ser nomás con eso. Se va a ocupar más. Incluso creo que no sé si con la espada los podamos matar mañana. Así que apenas mañana viendo que nos aparezcan. Y ver qué tal. ¿Encontraron alguna mina? ¿Dónde meterse? No, hasta el momento nada, loco. Pues yo estoy en una aquí. Arriba. A ver, espérame. Voy hacia acá. Uy, acá hay carbón arriba. Perdón, hierro, Anite. Aquí arriba. ¿Quieres agarrarlo? Nada. Oiga. Hoy nomás. Uy, pensé que se traía arma, ¿Qué es esto? ¿Un agujerote? Bien, 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 bien. Hay un señor agujero aquí. ¿Pero tienes el valor o te vale? Bien, bien, bien. Mira, yo creo que me llevo esto también, que es tin ore. No sé para qué sirve el tin ore, pero ese yo creo que para alguien, no sé si a nosotros, pero a alguien le va a servir. Eso seguro. Entonces, si son nivel 10, uno, ¿cómo será el nivel? Si son el nivel 1, ¿cómo será el nivel 10? Exactamente, son enormes, En el nivel 10 son enormes los parásitos. Ten cuidado que te puede ver un parásito. Pues esperemos que no, la verdad. Esperemos que no. Mira, aquí hay unas escaleras. Encontré unas escaleras. ¿De quién son? ¿Por aquí? Acá están, míralos. Ah, que salí atrás. Están entrando por donde entré yo. Sí, buenas. Pues se metieron por donde yo entré. Como siempre, Iván muteado. Yo hablando como el que está loco allá, güey, y preguntándote cosas y tú, como si nada. Acuérdense de alumbrar, poner antorchas. Cuidado. Bastante carbón, lo que sé. Listo, listo, solucionado. Pero no alumbra, no alumbra. Estoy poniendo luces, nada más que avancé y me salieron unos bichos. Oiga, trae madera. Uy, pólvora. No traje madera, Te la debo. Chinga, madre. Yo se me olvidó cortar el árbol. Para hacer una mesa de crafteo. Yo traigo. No traje nada de madera, loco. Traigo mesa de crafteo. Vale, voy a probar. Dejé una al lado de la cama, ¿no la viste? No. Yo traigo por si quieres. ¡Ay, una araña! ¡Mátala, mátala! Me espantó, güey. Toca. Mira, ves, ya se le está dando uso a esto, ¿ves? ¿Viste o no viste?
pinche araña, güey. ¡Cuidado, gordo! ¡Cuidado, cuidado! ¡No, no, 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 no! ¡Dispara, Miguel, dispara! ¿Dónde está Anita? ¿Dónde está Anita? Te veo. Bien, 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 gracias, Miguel. No mueras. ¡Santo cielo! Abajo, que salió esa cosa. Casi, casi. Ándale, canijo. Me querías espantar, ¿verdad? Creeper para la pólvora. Bien. Ay, ay. Bien, bien, bien. Perdón si me quedo callado de repente, banda. Es que me concentro aquí porque estos bichos, ya vieron, con una sola bala me pueden matar, los desgraciados. Los desgraciados. Retrocedo un poco a zona segura. Mira que hierro. Explotó el creeper ahí y hay hierro. ¿Y cómo? Ese loco trae una sierra, ¿eh? Ese loco trae una sierra. Ese desgraciado trae una sierra. Mira, ¿alguien aquí? ¿Quién es? Miguel. Imagínate un parásito con una motosierra. No, los parásitos no traen motosierra, pero esos pegan durísimo sin necesidad de motosierra, ¿eh? Sin la necesidad de la motosierra, pegan durísimo. Y Miguel se llevó toda la experiencia. Lo bueno es que estos son zombies normales. Por esto no es necesario gastar munición. ¡Con esto sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Uy, uy, uy! ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola, hola? Perdón si grito como niña, ¿eh? Oye, abajo hay un montón de lava. Puede que haya diamantes debajo, loco. Pero es peligroso venir desde arriba. Es que hay un militar convertido en zombie ahí. ¡Estaba escondido el perro! ¿Dónde está? ¡Sal, desgraciado, sal! ¡Arriba las manos! Creo que cayó, ¿eh? Spawn. Le he quitado. ¿Dónde está? ¡Desapareció! ¿Qué cosas? Acá hay cosas, por si ocupan. ¡Cuidado, cuidado, cuidado, Iván! ¡Un loco! ¡Un loco! Y aparte un zombie. Uy, la vi que estaba aquí abajo. Vi que estaba por aquí abajo. Madre. Uy, uy, uy. Cálmese. ¿Cómo? Hay una araña por aquí, ¿eh?
Ah, que es un... Era una larva de parásito. Bien, bien, bien. Zona controlada. Zona controlada. A veces pasan cosas raras, ¿eh? Cosas peligrosas. A ver si mañana los parásitos van a atacar, entonces mañana también van a subir el nivel 2. Posiblemente sí, ¿eh? Porque ahorita ya están en el nivel 1. Uy, uy, uy. Vamos a ayudar a Nite. ¿Cómo están? ¿Necesitan ayuda? ¡Anite! ¿Dónde estás? ¡Uf! ¿Anite? ¿Anite? ¡Anite! Bien, bien, bien. Estoy reviviendo. ¡Huevio! ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado, huevio? Bien, bien, equipo, bien. No han podido con nosotros. Hombre, se siente la tensión, ¿eh? Un loco zombie. No, está lleno de locos aquí, la verdad. Está lleno de locos aquí. Y sacaron hierro. Algo le disparó, no sé qué. Muy bien. Qué bueno, huevio. Qué bueno que has estado muy bien. Me da mucho gusto. Por aquí ya subí, ¿no? Por aquí ya anduvimos. Para acá ya anduvimos. Aquí hay carbón, mira. Carbón sí tengo que llevar, sí o sí, porque no tengo nada en el búnker. No tenemos nada de carbón. Entonces es importante llevar. Este me lo voy a llevar. No sé si se ocupa para la... Creo que no se ocupa para la munición, pero sí para las armaduras. Creo. Es que yo les enseñé. Hola, güero, ya vine, perdón por llegar tarde. Es que vi mi compu en la mañana y apenas me la dejaron. ¿Qué onda, Pepe? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¡Bienvenido! Uy, carne de zombie, me la llevo. Huesitos, me los llevo. Eso lo dejo. Acá, esto, el hilo. Me voy a llevar los huesos mejor. ¡Ey! Aquí hay pólvora y la estaban dejando, ¿eh? Estaban dejando la pólvora. Estaban dejando la pólvora. Y lo que necesitamos nosotros es pólvora. Aquí dejaron demasiadas antorchas juntas. ¿Aquí hay algo? No. No hay nada ahí. No hay nada. Pues ya tenemos casi buena zona dominada, ¿eh? Buena zona controlada. A ver, por acá. Ando investigando dónde nos falta. Ay, ay, ay. Casi me caigo, gente. Pero mira lo que dejaron aquí. Carbón, más carboncito. Y creo que hay oro ahí incluso. No, hombre, ya mataron a Iván. A ver. Aquí hay que tener cuidado, banda, ¿eh? Porque aquí hay una caída. No sé qué tan profundo será. Mira, no se ve nada. No se ve nada. Uy, oro. ¡Ay! Se me fue mi oro. Ay, cayó bajito. Hay que tener cuidado nomás. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. A ver. Por aquí. Y poniendo piedra. Un pasillo por donde podemos correr en caso de emergencia. Uy, me asustó este desgraciado, ¿eh? Me asustó este desgraciado. ¡No le puedo dar! ¡No le puedo dar! No, no le puedo dar. Pero mira, si le pongo un bloque aquí, él va a venir. Y entonces... ¡Capum! Muerto. Hay que tener cuidado aquí, ¿eh? Mira, yo lo quería sería poner, ir poniendo antorchas. Estos pasillos hay que abrir espacio en caso de que tengamos que correr. En caso de que tengamos que correr, hay que dejar pasillos abiertos, con movilidad. Porque mira, empiezan los zombies, ¿eh?
otro. Y otro. ¿El hierro qué crees? Está por aquel lado. Sí, cómo no, como tenía que ser. El hierro por aquel lado. Aquí uy, aquí hay demasiados bichos, hay que tener cuidado. Aquí hay demasiado bicho, hay que tener cuidado. Uy. ¿Dónde me dispararon? Hierro. Hierro para mí. Cuidado, ¿eh? Aquí cuidado. Vamos a pasar por un lado de la lava. Ponemos antorcha. Antorcha. Es que ayer así me caí. Por querer correr por una de estas orillas, me terminé cayendo en la lava. Entonces me vale ir abriendo espacio. Regresamos muy rápido, ¿eh? Y ya, ¿no hay hierro aquí? La otra es bajar. La otra sería bajar, pero el problema es que estoy solo. Si muero, no va a haber quien me rescate. Ese es el problema. Bueno, te reto a que te busques un Akinator algún día. Un Akinator. Yo creo que voy a regresar con ellos, ¿eh? Bueno, a ver, voy a intentar bajar. Más que regresar, voy a intentar bajar. A ver. Sí, algún día. Algún día podría ser. A ver. Mira, voy a ponerme por aquí. Lo que sí voy a hacer es guardar la cama aquí. Y voy a abrir un poco de espacio nomás para que no me diga, tu cama está bloqueada. No puedes respawnear. A ver, espérame. Parece que se ha desconectado. ¿Se me desconectó? ¿Estamos en vivo todavía? ¿Estamos en vivo? ¿Estamos en vivo todavía? ¿Estamos en vivo o no estamos en vivo? Porque me marcó que se había desconectado. Probando 1, 2, 3, probando 1, 2, 3. ¿Estamos o no estamos? ¿Estamos o no estamos? ¿Estamos o no estamos en vivo? ¿Sí, no? Creo que sí. Creo que sí, me está marcando que sí. Bien. Entonces, vamos a bajar por aquí, ¿eh? Ángel Ariel Díaz dice: chau, güero. Nos vemos, Ángel, cuídate. Buenas noches, que descanses. Un abracito y un saludito para ti. A ver. Déjame observar. Ángel Ariel Díaz dice: dos. Dos. Uy, 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 uy. Uy, zona peligrosa, ¿eh? Suma. Uy, 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 uy. Sí, sí, estamos, no vaya. Sí, sí, bien, bien, bien. Uy, 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 uy. Muerto, muerto, muerto. Muerto, muerto, muerto. A ver. Yo creo que va a ser hora de guardar, ¿eh? Va a ser hora de guardar cosas. Es que la comida es muy importante aquí, banda, ¿eh? La comida es muy importante. Espérenme, déjenme, pongo en zona segura. Me pongo en zona segura, o sea, aquí. Y vamos a abrir el maletín. No sé para qué le puse esta contraseña tan complicada. Le había puesto 1111111. Hay que guardar todos los minerales, y la pólvora. Que quede todo bien resguardado aquí. Luis, subiste a nivel 2. ¡Eso, Luis! ¡Ya eres nivel 2! A ver. ¿Qué más podemos guardar? Sí, cierto, se puede usar el speak. Exacto, huevio, exactamente. Entonces, esto. Bien. Continuamos. Continúa la aventura. No. Pensé que traía pistola este compa. ¿Qué me quebró el desgraciado? Pensé que traía pistola, pero no, no trae. Uy, ¿qué es esto? Uranium. Uranium. Ay,
Escuché algo por aquí, ¿eh? Pero aquí hay hierro. Por lo que venimos. Ahora sí, ¿eh? Por fin estamos encontrando hierro, gente. Ya saben que ayer fue un episodio bien triste. ¡Carlitos! ¿Cómo estás? Bienvenido. LAUTYGAME. Dice: ya volví, pero con nueva skin de militar pa'l server de subs. Eso, eso. Y hay más hierro. Vamos a llevar bastante hierro, ¿eh? La idea es que empiece a sobrar el hierrito. Escuché un parásito por aquí, hay que tener cuidado. Oye, escuché un parásito, ¿eh? ¿Dónde? No sé, pero escuché un parásito. Por alguna parte hay un parásito. Uranium, no sé para qué sirve el uranium, pero nos lo llevamos también. A estas alturas se necesita todo tipo de bloques porque no tenemos nada. ¿Nivel 2 de qué o qué? Es un, nomás es un nivel de... Ay, se me acabaron las antorchas. Es un nivel de... ¡Y no traigo madera! ¡Santo cielo! ¡Santo cielo! No traigo madera. ¡Mira un bicho! No traigo madera, banda, ¿eh? Se me olvidó. Siempre se me olvida algo. Ayer fue el carbón y ahora fue la madera. Santo cielo. ¿A dónde vamos a parar? Uy. Voy a regresar con mis compas, ¿eh? Voy a regresar con mis compas porque se me olvidó la madera. No traigo. A ver. No, no traigo, ¿no? No, no traigo, no traigo. LAUTYGAME. No traigo, no traigo. Dice: güero, ¿cómo se pone la skin en Minecraft Java? ¿En el launcher? ¿En el launcher? ¿En el launcher? O si es no premium, necesitas un mod o un plugin. ¿Cómo queda nivel? Son niveles para el... Entre más me acompañas platicando conmigo en el directo, el chat te va dando niveles. El nivel más alto que tenemos es de Ángel nivel 15. Ángel Ariel Díaz nivel 15. Entonces, entre más platicas conmigo y todo, pues va subiendo de nivel. Es como un reconocimiento nomás, para saber quiénes son los que más se la pasan en los directos. Por acá. ¡Hola! ¿Están aquí? ¡Ay! ¡Anite! Hola. ¿Andas perdido también? LAUTYGAME. Es que encontré una buena zona, pero... Bueno, déjame fijo y yo soy 7 SIU. ¿Tienes madera? ¿O palitos? Madera no. No, madera no. Tengo 15 antorchas. Uy, no, mejor quédatelas porque si no... Si no, se hizo falta madera. Sí, sí, bastante. Vamos a reunirnos para ver si... Sí. Ellos no traen tampoco, supongo, ¿no? No, creo que no. ¿Regalas uno, aunque sea? Digo. ¡Banda! ¡No! ¡Uy, uy! Ah, mira. Digo. Ahí arriba el hierro, pues me lo llevo. No va a ser. Oye, no traemos madera a nadie, ¿no? Ah, y si tuviese yo dejado morir. A ver. Que no traemos madera, ¿verdad? No, no traemos madera. Yo sí, que quiere. ¿Qué quiere, güero? ¿Qué es lo que quiere, güero? Madera. Es que necesito craftear antorchillas. A ver. ¿Pero quiere palos entonces? ¿O palos, ah? ¿Sirve esto? Eso, Miguel. No, hombre, por eso Miguel es mi compa. Bueno. Bien. Ahí está la mesa, por si la ocupan. Si no la ocupan, para quitarla. Ahí ya había gente. Cuidado. La llevo. Ey, recuerden llevar el uranium. No sé para qué sirve, pero hay que llevarlo. Ya se me quebró el pico, De una vez me hago los tres.
Ah, no, pero no me alcanza para tres, desgraciado. ¿No me alcanza para tres? No, no, mi ceja. Uy, una araña. Yo voy como aspiradora, agarrando todo. Se pararon contra mí. Balacer X. Yo nivel 2 también. Eso, huevio, eso. Escuché un parásito. Sí, de repente se escuchan los parásitos que andan por ahí. Huevión. Dice. Nuevo mamazo para el Discord. Eso, huevio, eso. Eso. ¿No estamos en la misma mina que yo estaba? Ah, no, esta es la que yo intenté controlar, pero huí como cobarde. Yo me lo llevo. No sé para qué sirve, pero de algo ha de servir. ¡Dispárale, dispárale! ¡Que no quede ni uno vivo! ¡No, no! No, ya se murió. Pero vivo me refería... Tú sí, ellos no, al revés. ¡Gordo! Cuidado que hay un pistolero, Ahorita le vuelo los... ¿Dónde estás? Me parece, aquí estoy, bajito. Te veo. Ahí voy por ti. Dime cuánto tiempo te queda. Vale. 30. No, si lo quebraste, creo, ¿eh? ¿Sí? Muerto. No, quisiera 6,000, la verdad. Morir. Te maté yo, lo siento. Cuidado, cuidado. Se ahoga. Cuidado, Migue. Hay un militar. No, Migue, pero no te atravieses. Voy. Mátalo. Está bailando. Ay. Y de morirte te la sabes. ¡No le puedo dar! ¡No! ¡Me mato! ¡Ay! ¡No! ¡Me muero! ¡Muero! ¡Ay! ¿Cuánto te queda? ¡Parásito! ¡Parásito! ¡Ayuda! ¡Uy! ¡Corre! ¡Retrocede! ¡Zona segura! Que me rompieron mi greba. Bien. Mi peto, con razón. ¿Puedes poner la mesa, porfa? Aunque se me hace la greba, güey. Voy. No, pues no me alcanza, güey. A ver. Ahí. Yo traigo esto. ¿Te sirve? Espera. Esto y esto. Pero aunque se me va a poner esto, no me sirve. Bueno, vamos a repararlo un poco. Este con este. Se armó la balacera ahí, ¿eh? Se armó la bronca. ¿Puedes ponerme la mesa de crafteo ya? Thank you very much. Qué fácil matar parásitos. No, ahorita están fáciles. Están nerfeados ahorita. Ahorita están nerfeados, entonces claro, no hacen tanto daño. Claro, a partir de mañana es cuando ya van a modificar el daño que hacen y la resistencia que tienen. Así que ahorita los matamos fácil. Mañana va a ser el problema. Eso que nos apareció ahí, cuidado mañana, Por el equipo. Al final sobrevivió, ya bueno, cancelé la fiesta. ¿Cómo? Ay. Perdón, gatillo flojo. Ah, fuiste tú, desgraciado. Sí, es que se me soltó. El ángaro, ¿qué? Vine a defenderlos. ¿No crees que fue intencional robarte de las cosas que estaban tiradas ahí? Ajá, ahí acá. Ya no confían en uno, ¿Hasta dónde hemos llegado? Ah, hombre, si me llevaron como 8 diamantes, imagínate, loco. ¿Cómo? O
Hola, Anita, aquí Hierro, mira. Va. Ahorita lo quito. Y lava, mucho ojo. Y cuéntaselo a quien más confianza le tenga. Ya bueno, ¿quién tiene hambre? Elías Yoda, hola. Sí. Y... Ajá. ¡Ay! ¡Desgraciado! ¡No tengo agua! Ya pasó. Ya pasó. Quítate. ¡Que me muero! ¡Uy! Casi, pero no. Tengo una pregunta. Si mueres, ¿qué pasa? Si muero, spawneo en muy lejos de aquí. Y aparece una tumba con todos mis objetos. Tendría que volver hasta aquí y agarrar todo. Pero está muy lejos el punto. Así que lo preferible es no morir. Tremendo meme que te explota el pulmón de la risa. ¿Qué? Referneados. Sí, no, ahorita están chill. Los parásitos están chill ahorita. Antes murió como 4 veces. Sí. El episodio de ayer, hubieran visto cuántas veces morí. Nomás spawneaba y volví a morir. Ayer fue terrible, ¿eh? Fue un dolor de cabeza ayer. Necesito quitar esto de aquí. Vamos a hacer una fiesta. Uy. Ah, pero no hay nada ya aquí. Tanto que tardé en subir y no hay nada. Madre mía. Yo tuve que hacer TP. Exacto. Ayer nos estuvieron ayudando con los TPs, porque estamos spawneando lejísimos. No en la cama. Estamos spawneando donde nadie le importa. ¿Qué es esto? Tinore, bien. Me lo llevo. Aquí esto para afuera. Uy, mira, ya se me gastó toda mi armadura. Toda mi armadura se fue la goma. La pólvora, bien. ¿Qué puedo tirar? Piedra la voy a tirar. Yo creo que incluso esta zanahoria, Incluso, bueno, esto lo puedo craftear ahorita con pan. Hacer un pan. Ah, no, pero aquí cambia el mod del pan. No puedo hacer el pan normal. Aquí no puedo hacer el pan normal. Ya ves que aquí con 3 de trigo haces pan. Bueno, pues, en Minecraft normal, vanilla. Pues aquí no. Aquí no puedes. No, cambia la receta. La receta es otra. Buenas tardes, señor zombie. Mira todo lo que está aquí. Ay, siempre tiene que salir uno con pistola. Pero dale. Bien. El otro está muy oscuro aquí, deja retrocedo y como llego a morir aquí y valió eso otra vez. Falta material para el laboratorio. Exactamente, falta material para el laboratorio. Y es lo que estamos consiguiendo. Todo el hierrito que tenemos aquí es para el laboratorio. Me voy a poner una antorcha aquí para poder ver con quién ando peleando. Luego a este le partimos a Bowser con la espada. Lo bueno que estos no traen pistola, Así que con la espada es suficiente. Bien.
tener cuidado aquí nada más. Bien, bien, bien. Eso, eso. Terreno dominado. ¿De qué hierro? Todavía no, vamos a ir con un poco de hierro aquí. Muchos zombies por aquí, cuidado. Imagino que es allá. Por allá están. Zona controlada. Carbón, ya saben que lo necesitamos urgentemente. Todo lo que sea carbón, bienvenido. Ay, pensé que eso era carbón. ¿Hierrito? ¡Hierrito para mí! Buena esa, ¿eh? Mira, voy a ponerme esto acá. Y esto para mí. Y este también. Te digo, esto no sé para qué se usarán, pero mira, en un futuro podrían utilizarse. Así que si tengo espacio, pues me lo llevo de una vez. Si tengo espacio, de una vez me lo llevo. No te desarma tú, ¿no? Ay, desgraciado. Este me dio uno de hierro. Cuidado aquí, Creeper. Parece que necesitamos la pólvora. Creeper. Ven, ven, ven. Cuidado. Cuidado. Bien, 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 la pólvora. Creo que este trae armas, el que está acá, ¿eh? Parásito. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Murió, murió. A ver si el uranio sirve para algo. Espero yo que sí, ¿eh? ¿Te imaginas que no sirviera para nada? Sería lamentable. Sería lamentable. Mira, los parásitos ahorita son bien débiles, mira. Mira, ¿ves? Se mueren bien fácil ahorita. Voy. Vámonos de regreso ya, gente. Vámonos de regreso porque ya llevan, están llenos, creo. Y está bien, podría guardar cosas. No quisiera morir aquí. Y que se vaya toda la goma. Titanio More. Este también creo que lo vamos a ocupar bastante, pero necesitamos venir con pico de diamante. Necesitamos pico de diamante para el titanium. Esto ya pasamos por aquí, sí, ya. Listo. Hora de regresar. Hora de regresar. No manches, qué miedo. Horribles, ¿eh? ¡Hola! Hola, güero. Tengo invasión acá, ¿eh? ¿Dónde están? ¿Abajo? Aquí, güero, güero. Ahí va a venir uno, ¿eh? Dispárale. Lo veo, lo veo. No me lo muevas, desgraciado. En cuanto le disparé, lo quitaste. Pa. Ya lo hemos dominado, ¿eh? Ahí viene, viene uno. Mate con sus propias botas, güey. ¡Ay! ¡Ay! Bien, bien, bien. A su madre. ¡Ayuda! ¡Help me! No hay uno con metralleta, cuidado. ¡Corre, corre! ¿Dónde está? Uy, casi le disparo a Migue, ¿eh? Bien, bien. Uy, uy, está casi muerto. Está casi muerto. Muerto. Es que no tengo balas, güero. ¿Tienes balas para mí que me regales? Ajá. Toma. Corre, Ruth. Hay que quitar esto, ¿no? ¿Qué es esto? Corre, Ruth. ¿Qué es esto, güey? Hay que investigarlo, ¿eh? ¿Cuánta? Mira, traigo una escopeta. Traigo tres escopetas. Voy a tirar una que no me sirve.
El hierro para mí. Zona casi limpia. Toma manita del oro. Aquí hay más oro. Zona casi limpia, pero que no está tan limpia, ¿eh? Hay oro ahí abajo. ¿Alguien quiere? A ver. Lo agarré. Una mena de 8 bien. Sí. Vamos a guardar cosas, gente. 2, 3, 4. Guardamos. ¿Qué más tenía que guardar aquí? Nada más, ¿no? Uno está aquí medio y vamos de hierro, ¿eh? Aquí dejo una, mira, mesa crafteo. Ahí está. Está atrás de güero una. Y ahora pusieron acá la otra. Creo que para acá hay más cosas. El agua. Pistolero enfrente. Ay, perro. Bien, gente. Lo estamos logrando, ¿eh? Poco a poco. Lento, pero seguro. Hay que esperar a que se quite la lava nomás. Usa Martín para guardar. Los de España ven. Ven oro y se emocionan. ¿Cómo? Pero nuestro compadre es mexicano. ¡Mexicanos! Soy mexicano, esta es mi bandera. Yo la levanto por donde quiera. Deja todo esto. Bien. Y más hierro. Nomás cuidado, aquí no me salió un pistolero. Creo que Ibaña se quería ir, ¿eh? Así que vamos para afuera. Es que mira por donde me está saliendo hierrito, ¿eh? Me está saliendo cositas aquí. Uy no. Yo hoy no entro, la verdad. Mira que hierro, me lo estaba dejando. ¡Hola! Hola. ¿Ya querían salir? Algo así dijo Iván, ¿no? Yo no tenía yo balas. Ah, ok. Por acá hay cosas, ¿eh? Por acá hay zonas peligrosas. Uy, se escucha... Sí, se escucha bichos. El infierno aquí, ¿eh? Hay que tener cuidado. Mañana que vas a hacer directo. 7 de México. ¡Pistolero atrás! Bien. Más. Muerto. Mira ese carbón. A la bestia, ve el mapa, güey. Sí, está lleno por aquí, ¿eh? Sí, mucho monstruo. Ay, el carbón me hace muy feliz. Ok, bueno, ya me voy, adiós. Adiós, Luis, cuídate, buenas noches, que descanses. Un saludito para ti. Esto llevo. Bien, llevamos cosas, ¿eh? Llevamos bastantes recursos. Bastante, ya llevo un stack de hierro. Eso. 4, pero sin balas, yeah. No, ¿hola? Es que te ocupas balas, sí o sí, güey. Sí, lo bueno, mira, con el hierro que llevamos podemos comprar más munición. Estás loco, el chiste de hacerla.
Bueno, eso sí, porque está saliendo. Está muy caro comprarlo. ¿Dónde está? A ver, yo llevo pólvora, No sé ustedes, pero yo llevo pólvora. Igual 22. Igual llevo. ¿Cuánto de pólvora? Llevo 16. Bien. A mí que pasé al lado tuyo. Acá está. Ahora, no sé cuánta se ocupará exactamente para este tipo de munición. Sí. Que cuando hablaron me fijé dónde estaban. ¿Para dónde queda ahora? Ahí les di unas balas. Bueno, son 16. Eso, Carlitos, eso. Pero, Anita, ¿tienes comida? Si no, todavía está. Comida. Una poca. Va, gracias. Coman. Para cuando nos coman los parásitos, saber más deliciosos. Oye, ¿ya viste que están saliendo otro tipo de parásitos? No, no los he visto. ¿No los has visto? A la bestia, casi me caigo aquí, güey. Están saliendo unos parásitos más grandes. Ya me salieron como 3 veces. ¿En serio? Cuidado. ¿De dónde disparan? Abajo, ya lo maté. ¿Muerto? ¡Ay, no me mojes! ¿Alumbrando? ¡Corre la mierda! ¡Corre! ¡Pero peleen! ¡Espérame! ¡Ay! ¡Muerto! ¿Dónde está? ¡Muertos! ¿Con luces? ¡Ey, corre! Regresé corriendo porque no sabía qué es lo que había enfrente. Dime. Bueno, mira que me encontré. Bueno, no era bueno. Aquí estoy. Mira. ¡Ah, los lentes! Estás a la moda. Yes. Se cayó. Cuidado abajo, Hay monstruos abajo. ¿Y eso que se supone que ya pusimos antorchas ahí? No, es que esta es otra zona, güey. ¿Será tú? No, pero ahí afuera, donde estaban abajo. Mira el hierro que hay abajo, güey. Esta mina está mega grandísima, güey. Cuidado, Buen lugar vinimos a encontrar. Eso sí, muy peligroso. No hay nadie. Todo lo que entré para uno de hierro nada más. ¿Estás chido, dolente? Sí. ¿Ya bajaron? Ya estamos aquí abajo. ¿Qué pasó? ¿Quién me disparó? Cayó un loco de... Me pierdo con tanta luz. Sí, encontré... ¿Qué pasó? ¿Por qué no tengo...?
¿Cómo puedo tirar? ¿Qué más quieres de mí? Mira, encontré una especie de munición nueva. Ahí donde estabas quitando los bloques, por ahí había una bajada. No estabas quitando el que era, uranium, no sé qué era. El azulito, el bloque azulito. Ay, aquí está. Bien, bien, hombre. Esta sí es una exploración, ¿eh? No como la de ayer. Lo de ayer fue lamentable. Lo de ayer sí fue lamentable. Esto ya se siente mejor. Pues sí, mira, ya llevamos dos stacks. Ya empezamos con el tercer stack de hierro. Eso es buenísimo. Muy bueno, diría yo. Me pongo esto. ¿Se van ya? Y luego me pongo esto. ¿Cómo? Pues, no ¿se sé. ¿Se van ya o todavía no? Porque pusieron que así iban. Estoy en directo de. De Van. Oh, ahí. ¿Qué hay ahí arriba? Hay un Slenderman ahí arriba. Pero no creo que tenga la fuerza para vencer un Enderman, ¿eh? Sí, eso sí lo sí, bien. Y aquí hay hierro. Más hierrito. Uy, me asustaste, Nite. Ya está uno a la defensiva aquí, ¿eh? Una traumada. Sí. Dime, ¿dónde está? ¿Dónde está? Los Enderman te sueltan una. Ángel Ariel Díaz dice: corre, güero. ¡Corre! No le puedes parar con flechas a los Enderman. Ahora avisa. Ahora dice. No, es que Iván, lamentable que no te avisó a tiempo. A la bestia. Mira la flecha en la pierna, me la pegó. Porque estoy herido. Anite. Por aquí estaba, ¿eh? Anite, güey, la perdí. No, aquí bajó. Acá está. Anite. Acá está. Ángel Ariel Díaz dice 24. Mira todo el carbón que dejaron aquí. Muchos bichos. Cuidado, que escucho bichos. ¡Ay! ¡Sáquese! ¿Qué? Mira esto. Moonstone. Piedra de luna, ¿eh? Me la llevo. La piedra de la luna. ¿Para qué será? ¿Quién sabe? ¡Ay! ¡Acá hay salida! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¿Dónde estás? ¡Mátelo! ¿Dónde estás? Aquí estoy. Escúchame vos. Escucha mi voz. Ah, la miércoles estaba yo hablando otra cosa, mano. No te veo. Otra cosa. Aquí en una zanja, como en un hueco.
Okay, te veo, te veo. Oye, a ver si no viene, mira si no viene. Me espantó, güey. Se fue para arriba, ¿no? O para abajo. Ya se me perdió la salida, desgraciado. ¿Dónde están esos sitios? No veo dónde están. Ya había encontrado la salida y por venir a rescatar a Iván, me perdió. Bueno, igual ponemos un para arriba aquí, ¿eh? ¿Dónde están? Abajo. Abajo, Miguel, cuidado. Cuidado, cuidado. ¿De dónde están? Aguanta. Es que veo que están acá cerca en el mapa, pero no sé dónde. Que mataron a Nite, güey. ¿Están arriba mío o abajo mío? Bien, bien, bien. ¿Dónde estás? A tu izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda. Aquí estamos, ¿eh? Acá, Miguel. Ah, ahí estaban. Por aquí podemos salir. Me salió la luz. Veo la luz. Lo escuché de repente. Veo la luz al final del túnel. ¿Qué salida? No sé si quieren salir, de hecho. ¿Qué, güero? Hay hierro, ¿eh? Todavía hay mina acá. Acá hay mina y hay hierro. ¿Traen acá espacios todavía? A ver. Me alcanza como para medio stack. Bueno, dos stacks. Esto, esto. Tres. Bueno, cuatro. A mí también, ¿eh? Todavía podemos estar un poco. ¿Vale? A ver. Lo que no tengo son balas, mano. Yo tampoco, ya no tengo casi. Bueno, Miguel, ¿tiene arma? Esto es ilegalísimo. Mira esto, mira esto. Ya tienes, ya tienes una. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Una motosierra. Pero guárdala, ¿eh? No digas que yo te la di. No la use, no la use, está pero... Bueno, está bueno, ¿no? ¿Me regalas? Uy, todo caso, no tengo mucho. Acá hay un loco hacia la derecha, con armas. ¡Ay, viene, viene! ¡Ah! Marto, Marto, Marto. Bueno. Voy a alumbrar por acá. Ilumíname, ilumíname. Ilumíname, mi ciela. ¿No pediste refuerzos? No, ¿cómo? ¿Casi te qué? Uy. Por acá, venga, venga, venga. Mata a este desgraciado. Voy, 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 voy. ¿Dónde estás? Está. ¿Estás viendo qué? Acá está abajo. Pero agárralo, desgraciado. Venga para que se entretenga. ¡Hay un esqueleto! Mátalo. ¡Yo te! Es que no tengo. Espada no hace nada, mano. Ah, pero no tengo palitos, mano. ¿Me regalan palitos? De nuevo te están en palitos ya. Ando un loco con metralleta ahí, Cuidado. ¿Güero, madera? Ay, 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 ay. No tengo ya madera. ¿Dónde está? ¿Qué, lo veo que algo brilla? Yo siempre salgo con madera, ve. Que no se ve nada, ¿Está? Está peleando. Bien, bien, bien. Estás viendo que no tenemos munición. Bien. Bien, bien. Más hierro, más hierro.
¿Qué hago si los del Coppel vienen a mi casa? No, pues no sé. Buena pregunta, ¿eh? Escóndete y no digas nada. Esto y esto. La balacera se me God XD. Hierro, aquí hierro. ¡Ya estoy! Aquí hierro. ¿Acá? Aquí hierro, mira. Aquí. Acá estoy huyendo. No, ya puse luces al fondo, ¿eh? Ya pueden minar tranquilo. Sí. Acá hierro igual, Anite. Dale, porque Anite no lleva ahí mucho hierro, ¿ah? Toma, ahí hierro, toma. ¿No tienes pico? ¿Tienen un pico o palitas de madera? Voy a hacer uno. Va, gracias. Madera no tengo. Mira, no es mucho, pero al menos te ayuda para quitar un poquito. Ya está dañado, pero con 2-3 bloques que te ayude. ¿Dónde está Mario? Aquí está. Miguel, ¿te quedó madera? Sí, ¿qué necesitas? Palos para tu pico. Te voy a dar 6. No, eso, amigue. ¿Qué está acá arriba? Que dice Monstone. Ah, no sé, agárralo, yo también llevo una. Te da un pedazo de luna. Ah. Algo es algo, sí, algo es algo. Cuidado. Algo es algo, dijo el calvo. Es un monstruo. Cuidado, es un monstruo, me lo tienes que regalar. Y me hago otro picardo. Anite, acá hay hierro, Anite. Ah. Uy, apenito me quedó por una espada, Miguel. No, hombre, suertudo. A eso le llamo suerte. Oye, limpiamos toda la mina, ¿eh? Bueno, al menos la mayoría. Y guardamos más cosas de hierro. Yo llevo 60 de hierro. Un stack. Bien, vamos a llegar al stack. Yo llevo casi 3 stacks. No, yo no. Pero lo que sí, yo oro. No, es que te voy a decir la verdad, lo de ayer fue lamentable y tuve que ponerme en modo tryhard. Llegué a nivel 7 y me voy ahora a nivel 19. Oso. Buena, oso. ¿Dónde están? ¿Cómo que oso? Aquí estamos. ¿Cómo que oso? Vista. Vale. No. ¿Ah? Agarro. Si llevas, agarro. Vámonos. Sí, llevo. Sí, porque ya no llevo espacio. Ya, pero espérame un poquito. ¿Ya quieren salir? Tengo que sacar, estoy sacando este cobre de aquí. ¿Ya vamos para afuera? Yo estoy lleno. Como gusten. Vamos a depositar cosas ya, ¿no? Yo también ya traigo casi todo lleno. No vayamos a morir. Exactamente, es el miedo que me da, morir y tener que venir a recuperar todo y no, hombre. Na manches. Sí, eso está bien, pero... Tal que no se corte la luz, ¿no? Vamos para arriba, ¿no? Pues sí. A ver, no estamos tan lejos. Aquí deberíamos salir rápido. ¿Sabes saltar doble, Anite? Sí. Creo que ahí voy más o menos. Hay que hablar dos veces en espacio. No. Aquí es con shift. Es con shift. Para que te pegues a la pared. Lo cambiaste. Lo cambió, sí, tengo por el mango. Salto. Bien. El mango está así que así lo hago yo. Vamos a salir casi de noche, ¿eh? Así que hay que dormir. ¿Tienen cama? No, yo la dejé en la entrada. A la bestia, está oscurísimo, mano. Está horrible aquí, mira, no se ve nada. Mira eso. Mira la luna. ¡Ay! No salgan, Ite. Estoy tomando una captura de la luna y me golpeé. Maduro. No puedes dormir, monstruo cerca. Atrás.
¡No traigo munición! ¡No traigo munición! ¡Ay! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Ya amaneció! ¡Ya amaneció! ¡Ya amaneció! ¡Uy, uy, uy! Exactamente, un esqueleto con pistola cheta, ¿eh? No cualquier cosa. Paso no. Llegado. Lo ves ahí y cuando... Contigo abajo. Y es muy común aquí, porque por eso nosotros ya estamos muy... Ojalá te escucho como todos. No, espérame, te escucho cosas en mi micrófono. Todos, aquí hemos tenido reuniones de 30, 40, 50 personas. Y les ha tocado a las 50 personas de repente. Escuchando a Carlos Trejo. Pasa una persona caminando por la parte de arriba y no hay nadie, ¿no? O de repente entrando al baño de la parte de abajo, que estamos reconstruyendo. Ya, Carlos Trejo. Está viendo un podcast de Carlos Trejo. Y lo empecé a escuchar. ¡Ah! Ajá, le pegué. Es que no traigo munición para pelear, ¿eh? Muerto. Bien. Por acá está el búnker. Anite. Vámonos, Anite. Aquí está Anite. Se transformó uno atrás de ti, güey. Por acá está el búnker. ¿Qué? ¿No tengo espacio? ¡Y no tengo espacio para la carnita! ¿Qué onda, Veno? Magneto dice: ¿Qué onda, Veno? Hola, WERITO. ¿Cómo? Hola, güerito. ¿Qué Magneto onda, Magneto? Dice: Hola, Verito. Hola, ¿cómo andan? Hola. ¿Cómo andas? ¿Conoces el medicamento? ¿Cómo? ¡No! ¡Que me matas, perro! ¡Ah! ¡No! ¡Estoy muteado! ¡No puede ser! ¡Ay, con pistola! Es que no tengo munición, banda. Volteé a ver el chat. Volteé a ver el chat. Gracias. Ah, bueno. Ay, me pegaste. Perdón. Es que no tengo munición, tengo que regresar ya al búnker. Vámonos. ¿Lo mataron o no? Vente acá. Sí, ya está muerto. Uy, me pegó un lagazo. Ay, yo pensé que era yo, ¿no? Búnker, está 500, ¿eh? Podemos llegar rápido. Vámonos, porque no quiero perder todas las cosas. Vámonos, hay que irnos todos juntos, ¿eh? Eso sería horroroso. En el agua, ¿no? ¿Por el agua? No, vamos a ir bien lento. Es de día. No, por otro lado, que no es el agua. ¿Por el qué? Por otro lado, que no es el agua. Por el agua, no. Ah. No, pues no. Oye, ¿ya viste, güero, antes de...? Ajá. Mira, a ver, Anite, camina hacia adelante. Mira la capa. ¿Qué? ¿Es un parásito? No, la capa. Mira, que trae capa. No, es que va a volar de vez en cuando, ¿eh? ¿Qué, pero? Es Superman. ¿Sí? Ah, es Superman. Lo siento, pollito. No lee el bot. No, es que como estoy ahorita en stream horizontal y vertical aquí en YouTube, el bot empezó a leer el stream vertical, o sea, para celular. Dejó de leer el horizontal, el normal. No sé por qué. Se cuatrapeó ahí el bot. ¿Qué onda, Poncho? ¡Ese milagro, Poncho! ¡Ese milagro, desgraciado! Buena balacera se armó, ¿eh? Ah, ese, pero ey. No morimos, ¿eh? ¿No qué? Uy, en todo caso, primera vez que no morimos. Ah, es cierto, exacto. Escucho muy bajito, Iván, de repente, ¿por qué? Bueno, si me tienes muy bajo. Yo estaba haciendo un metagaming. ¿Cómo que estás haciendo metagaming? Sí, bueno, estaba yo mirando streams y miré un cuarteto que murió más de 30 veces. ¿Cómo? Igual en una mina así, le salió un montón de pistoleros, güey.
Y murieron un chingo de veces, güey. Y ya luego dijeron, no, no se junten con tal porque los lleva a matar, dice. Los lleva al matadero. Nah, dije, qué barbaridad, acá. Nah, hombre, te digo. Oye, pues nosotros, buen escuadrón, ¿eh? A ver cuándo volvemos a ir a explorar. Sí, definitivamente. Una vez que crucemos bien el horario, porque a mí se me olvida que voy más rápido que ellos. Perdón, se me olvida que tiene velocidad este traje. Ah, es que tú corres más, ¿no, bro? Sí, traigo más velocidad. ¿El horario de qué dijeron? Sí, en este horario más o menos transmitimos nosotros. Venom Gaming. Ah, sí, dice. Hola, güero XD, entonces si lo conoces. No lo conozco. Estoy de vacaciones y pagadas. ¡Esa, Poncho! Pero apenas saliste de vacaciones. Ya se acabaron las vacaciones, desgraciado. Al rato te paso las facturas. ¿Cómo? Uf. Ay, hogar dulce manicomio. Ya, voy a saludar a casa. Que vuelvo. ¿Qué te vas? Lo que necesito es comida. Yo también voy a ir. Clinton. Cámara, carnal. ¿Cómo andas? Arriba las manos. Buenas. Esto es un asalto. ¿Cómo están? Bien. Venimos de una cacería de brujas. Lo siento, por eso cargamos armas. Sí. Estamos preparados para lo que venga. A ver cuándo nos vamos a explorar, casa. Para probar tus habilidades de disparo. Yo soy más en la noche y ustedes casi siempre empiezan en la tarde. Eso sí. Oh, sí. No, es que nosotros... Pero bueno. Sí, vamos a intentar a ver qué día nos cruzamos, ¿no, güero? Vale. Porque, sí, pues, un día, por ¿eh? Por ejemplo, ya estamos pregunta, ya casi de salida. ¿Las balas de la revólver cuáles son? Las... se llaman... Runes, algo así. Las ¿para craftearlas o para comprarlas? Una y una. Ah, porque... bueno, las puedes ver ahí donde, en el laboratorio, fuera de con nosotros. Ahí está el vendedor. Ahí viene el nombre. Ok. Hay un vendedor que tiene las balas. Y el, ¿cómo se llama? Es que no me acuerdo cómo se llama. A ver, es más, déjalo, busco aquí una vez. Ya que estamos. Hay que conseguir hierro, casa, para hacer balas. Y que ya nos estemos comprando. Se llama. Y empezar a regalarle a la gente porque igual ya están regalando comida. Por cierto, Tom, no sé. Pistol Rounds. Así se llaman. Magos. Vale. Ahorita de todas maneras iba a ir por hierro porque vi que se estaba quejando el de cocina que pues no tiene ni armadura. Exactamente. Sí, es que estamos retrasados y se supone que mañana ahí va a haber problemas de parásitos, ¿eh? Se detectan cosas raras en los ¿cómo se llaman? En los lectores antiparásitos. Así que necesitamos bastante hierro. Perfecto. Y deja, entonces, yo voy a lo mío. Sí, sí. Y ya ahorita ya los veo. Oye, güero. Tenemos que organizarnos para hacer las máquinas de munición. ¿Qué pasó? Oye, ¿por qué estás temblando? ¿Tienes frío? sí, un poco, la verdad. Ok. Oye, para la ración de comida de casa, porque no va a estar comiendo chuleta, no avanza nada la chuleta esa, ¿eh? Es que esto les dije, hey, denme acceso, porque me quitaron el acceso de la cocina, los desgraciados. Mira, rompelo. Les dije, denos acceso a nosotros porque necesitamos. Pero yo todavía tengo comida, no hay problema. ¿Pero de la buena o de la dice, de un muslito? Y eso que se te ocurrió hacer el stream como así. No corro, por eso no me baja tanta comida. Ah, ok. Okay. Estrategias, ¿eh? Bueno, estrategias. Forma, llévate la mitad de esto, casa. Toma. Emergencia te va a servir. Sí, mira, toma. Gracias. No es mucho, pero algo es algo. Oye, no dejaron aquí, esto es desgraciado. ¿Qué tengo que...? Bueno, ¿qué vamos a comprar nosotros para hacer las balas? ¿Qué vamos a qué? No dejó nada, ¿Puro hierro? Es que es lo que necesitamos ver porque las máquinas no sé qué piden exactamente, las máquinas para la munición. Oye, pero ¿sabes qué tenemos que hacer? Entonces pedirle hierro a la gente, loco, porque no vamos a estar gastando nuestro hierro. Pero que, bueno, a ver, hierro sí vamos a ocupar, supongo, para las balas, pero las máquinas para las balas que producen... No sé qué se necesita. Necesitamos juntarnos un día y empezar a recolectar todo. Sí, definitivamente.
Pero por mientras hay que pedirle hierro, pólvora y... ¿qué más? Ah, sí, pólvora. ¿Pólvora qué? ¿Tienes pólvora a casa tú? Pólvora, hierro. No, de hecho la dejé allá. Ah, muy bien. No, igual yo traigo como veintitantas, sí, apenas. Pero sí, pólvora se ocupa bastante. 27 igual. Sí, de hecho la voy a ir a dejar ahorita. Redstone, bueno, hierro. Tengo balas de escopeta. Pues mira, así, lo que podríamos hacer, o coincidimos con los horarios un día, o ya le decimos a casa qué tenemos pendiente de conseguir. Foto. Va. Fotopata, a ver, fotopata. ¿Cómo que fotopata? Acá. Ah, volteo. Fotocubo, fotocubo. La eso, miniatura. Eso, grande. Bien, bien. Pues entonces así la hacemos. ¿Va que va? Vale. Ahí nos ponemos. Vale, vale, vamos a hacer las máquinas. Sí, sí. Vale. Vale, suerte, suerte en la exploración. Suerte, casa, no mueras mucho. De Inori solo. Ah. Igual si quieres, aprovecha a la Anita y al Magos que andan explorando, ¿eh? Ah, no, de hecho, es que yo voy solo, pero ya tengo una casita muy... Bueno. Ay, cuánta cosa, gente, ¿eh? Cuánta cosa. A ver, en resumen y conclusiones, primero hay que sacar todo lo que tenemos aquí. Todo lo que no sea comida. Esto para afuera, esto aquí, esto se va, munición, todo esto, esto es comida, hay que cocinarlo, banda, importantísimo, esto se queda, esta espada la podría usar para recuperar, ah, pues mira, puedo curar esta espada que traigo puesta, esto, bastante carboncito, bastante carboncito, ¿qué otra cosa? El maletín, la tierra también se queda. Vamos a ver las riquezas, gente, que obtuvimos el día de hoy. 1, 2, 3. Espérame. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 4, aquí. A ver. No es mucho. Un gamer dice. Pero algo es algo. Te ayudo con la basura, jajajaja. Ja, ja, ja. Mira, mira. Logramos traer casi 3 stacks de hierro, ¿eh? Eso es buenísimo, banda. Eso es buenísimo. Para empezar a hacer munición. Mira, traemos, ¿cómo se llama? Cartuchos para escopeta, pero realmente no nos van a servir tanto. Pólvora, eso sí nos va a servir bastante, ¿eh? La pólvora, 38 de pólvora. Aunque no sé exactamente cuánta necesita de cada munición. Hay que revisar también. Menos mal no se pudre la carne. ¿Te imaginas que pusiéramos todavía esa dificultad de que se pudriera la carne? ¡Nambre! ¡Nambre! Y de una vez, gente, ya que estamos, vamos a poner a cocer todo el hierrito. Todo el hierruxi. Esto no lo voy a... Ah, el oro sí. Pero estos tres no los voy a cocer. El uranium, el copper y el tin. Porque no sé cómo... Si se usan en individual o así. Habría que revisar cómo se utilizan. O sea, no sé si se tiene que cocinar o se mete el bloque entero. Así que más vale. Más vale. Mira, tenemos 20 de cartuchos y pólvora. Bien. Y por cierto, la sierra esta está chida. Venom Gamer. Mira esto, mira esto. Dice, tienes toque de seda. No tengo toque de seda. Mira esto, mira esto. Bueno, no se alcanza a ver mucho, pero... A ver, me pongo en una pared. Y... No tanto, no tanto. Otro poquito, otro medio. Ahí, 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 ahí. Por ahí. A ver, según un poquito la sierra, ¿no? Tenemos una sierra, gente. Es ilegal, obviamente. Aquí, mira. Es que los del vertical no lo miran. Miren, se lo voy a poner. Lo voy a poner para que vean la sierra, mira. ¡Uy! ¡Qué hubo, eh! ¡Qué hubo, eh! Buena sierra, ¿eh? Ahí. Y ahí. Bien, bien. Ángel Ariel Díaz. Acá. Dice, hay que guardarla, ¿eh? Porque es ilegal. Jijiji. Hay que guardarla porque es ilegal. Pero no la encontramos. Mira, la vamos a poner. Aquí. 4 de oro. 4 de oro. Somos ricos, ¿eh? Somos ricos con 4 de oro. Pues ahí se veré ahí haciendo el hierro, gente. Se va a ir haciendo el hierro. Tenemos 28 niveles. No, hombre, que ya somos cosa seria, ¿eh? Ya somos cosa seria. A ver, necesito empezar a craftear muebles también, banda, ¿eh? Necesito actualizar mi casa, mejorarla, hacerle algo. Así que posiblemente ahorita me voy a quedar construyendo. O, bueno, más al ratito voy a entrar, más tardecito, para empezar a construir. Y como quitaste el mineral de hierro sin que sea bruto. ¿Y cómo quitaste el mineral de hierro sin que sea bruto? ¿Cómo? Pues con un pico normal de hierro. ¿Cómo que cómo?
Ah, pero no tengo mineral en bruto, ¿eh? Aquí no hay mineral en bruto. Aquí no hay mineral en bruto. Aquí sale la pura mena, así. Tal cual. Mira, mira, mira. Mira. ¿Ves? Es normalita. Es normalita, normalita. Normalita. Tengo que comprar más munición para mi revólver. O ver cómo se craftea para empezar a craftear. Bueno, mi gente, hasta aquí le hemos dejado el día de hoy. Espero les haya gustado este directo, bandita. Espero se hayan divertido. Hoy... A ver, espérame que me habla Migue. Dime, dime. ¿Tienes esto? A ver. Déjame revisar, verás. No sé si... Aquí hay un poco. Déjame ver si tengo escondido por alguna parte. Hay otro poco. Esto no, esto no. Esto no, esto no. Esto tampoco. Toma. Esto es lo que tenía. De nada. Venom Gamer dice: dímelo, dímelo. Yo fui a minar la otra vez, pero no me daba la mena, me daba el mineral en bruto. No me daba la mena. Ángel Ariel Díaz. ¿Cómo dice, te lo daba así? Qué raro, ¿eh? Chau, chau, güero. Te lo daba ya cocido. Eso es raro. ¿Ya cocido te lo daba? ¿O cómo? No, no te entiendo. No te entiendo. No te entiendo. No te entiendo. Pagas por W91 Studio. Bye. ¿Cómo que bye, Poncho? ¿Cómo que bye? Bueno, sí, bye, ¿no? Pues ya me voy. Ya me estoy yendo. Ya me estoy yendo. Ahora sí, bueno. Ahora sí, bueno. ¿Cómo que así, bueno? Bueno, mi gente, hasta aquí vamos a quedar el día de hoy. Espero les haya gustado este directo. Cuídense mucho. Que tengan una linda noche, que duerman a gusto, calientitos, fresquecitos, dependiendo del país de donde me estén viendo. Dice, no antes de cocer el mineral. Sí, es que aquí así te lo da, te da el cuadro ese, el cubo ese, así te lo da en la 1.12.2, acuérdate. De no saber en qué versión usaremos mods. En la, no lleva mods, Juan X0. Pues ya te vas, menso. Perdón, Poncho, perdón, me distraje por un momento, se me fue el avión. Se me fue el avión, que ya tengo una edad, Poncho, yo, que ya tengo una edad. Ángel Ariel Díaz dice, chau, güero. Chao, Ángel, cuídate, buenas noches, que descanses, un saludito y un abrazo. Por cierto, el 6, ya saben, gente, el 6 de abril tenemos la inauguración del servidor Güeruno, solo para suscriptores, así que por si se quieren apuntar, es Java y Bedrock. El sábado vamos a estar dando la whitelist por Discord para que estén atentos, bandita. Si no tienen el Discord hay que pedirlo y se les va a asignar, pero igual en cualquiera de mis videos, no lo tengo en cualquiera de los videos. Yo entro mañana al bolos. ¿Cómo que al bolos? Al juego. Ok, Amagueya. Eso es todo, Poncho. Va a ser un honor volverte a ver aquí dentro del juego. No he descargado el launcher. Pues a descargarlo. A descargarlo. Bueno, mi gente, ahora sí. Entonces, que descanse, banda. Que descanse, que duerman a gusto, fresquecitos, calientitos. Que tengan un excelente día mañana. Y nos vemos por la tarde. Dice... Sale Güero XD, un beso en el siempre sucio, te recomiendo las pastillas de Tentramitrozón, jajajaja. Desgraciado. Sale Ben, un beso en el siempre sucio también para ti, Carlitos Ángel, gracias, bandita, por haberse quedado, por haberse acompañado hasta el final de este directo. Poncho, Juan X0, muchísimas gracias, gente. Cuídense mucho, ahora sí, entonces, que descansen, que duerman a gusto, y nos vemos mañana con un nuevo episodio. ¿Podría usar normal con mods en el server? No, el server no te va a leer mods, va a ser vanilla. Cuando mucho un mapa, eso sí, el mapa cuando mucho se va a poder, pero mods no se van a poder. desgraciados, cochinos, ya me voy que ya llega la hora más 18. Siu, hasta mañana, buenas noches, gente, cuídense, nos vemos mañana, que descansen y como siempre se los digo. Un beso. Donde lo quieran. Buenas noches, gente. Buenas noches, cuídense. Bye.